Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Está escrito, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda la palabra de Dios. Y por este mensaje, toda vamos a vencer. Él levantó al enfermo de su lecho, dio vida a los muertos, dio esperanza a
palabra fue rota en el Edén. Por eso cayó la creación. Mas tomar cada palabra para regresar. Entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos
verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio rápidamente a un nuevo compañerismo, esto es compartiendo la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial en esta tarde que nos guíe en la lectura y que nos dé sabiduría y entendimiento para todo lo que hagamos. Nuestro Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos encomendamos ante tu presencia nuevamente, Señor, con la finalidad de hacer un compañerismo contigo, Padre amado, un compañerismo que muchos profetas quisieron vivir estos tiempos, Señor, pero tú nos enviaste a existencia a nosotros, Señor, y eso es por tu sabia inteligencia que tú nos enviaste, Señor. Y en esta tarde, Padre amado, cumpliendo tu profecía, Señor, de Apocalipsis 10, 7, un mensaje glorioso que dio la vuelta por todo el mundo, Señor, así como en cada tiempo y sazón tú le enviaste un mensaje a través de los profetas, de la misma manera tú enviaste en este último tiempo un mensaje que estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender, oh Padre, ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Ese fue nuestro mensaje de la hora. Oh Padre amado, y estos mensajes quedaron almacenados, Señor, para una manada pequeña en este último tiempo, Señor, en cumplimiento de nuestro mensaje,
nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias, Padre, por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Y en esta tarde, Señor, permita entrar en la cena de tu palabra, Señor, en los cultos de nuestro profeta, Señor, y sentirnos, mirar y aceptar y respetar todo lo que estaba predicando nuestro profeta, Señor, y es a consecuencia de que un mensaje estaba en escena, porque estaba grabado en la Biblia, oh Padre amado. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura compartiendo mensajes de nuestro profeta Elías. Estábamos lecturando en este mensaje titulado El poder de Dios para transformar, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 11 de septiembre del año 1965. Nos habíamos quedado en la lectura en el párrafo 90 y vamos a repetir el 90 para formar el cuadro. Dice, las simientes se pudrieron en el camino del deber, en camino a la tierra prometida. Cada uno de ellos murieron y se pudrieron allí mismo en la iglesia, en la línea del deber, siguiendo a Dios. Y dejaron que Satanás rociara ese veneno sobre ellos, esa concepción intelectual, educacional, diciendo, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. No somos. Pero Israel permitió que ese falso maestro los rociara con esa concepción intelectual que él tenía de ello. Y es lo mismo que el concilio ecuménico está haciendo hoy día. Ve, la misma cosa, diciendo, nos uniremos todos en una gran organización. Todo su sistema organizacional es del diablo, es la marca de la bestia, de acuerdo a la Biblia. Muy pronto haré un libro al respecto, si el Señor lo permite. Párrafo 91. Fíjense en los días de Noé. Ellos vieron la palabra siendo construida para flotar. Ahora hagamos un pequeño comentario aquí. La palabra siendo juntada para ser transformada de la tierra a los cielos, viendo ellos la estructura de la cosa, pero con sus conceptos intelectuales se rieron en la cara del profeta Noé, cuando él estaba profetizando del tiempo del fin. Esa estructura fue hecha de la palabra de Dios, calafeteada de adentro hacia afuera con oración y fe. Cuando las lluvias vinieron, todos los conceptos intelectuales de religión murieron y se pudrieron allí mismo en sus iglesias, allí sobre la tierra. Y el arca flotó por encima de todo. La simiente rociada por la ciencia se pudrió en el juicio. Párrafo 92. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Estamos tratando de establecer nuestra iglesia o estamos tratando de establecer la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Estamos tratando de meter a la gente otra vez en esto? ¿Qué es lo que está tratando de hacer esta gran edad, esta iglesia ecuménica aquí en estos últimos días? Voy a tener que terminar en estos momentos, hermano, porque se está haciendo muy tarde. Un hermano dijo, continúe. Denme solo 15 minutos o más y terminaré aquí en estas escrituras. Seguro, continúa. Muy bien. Bien, probablemente la gente quiere entrar aquí en esto para aclararlo bien. Pues parece que no puede terminar. Sigue adelante, no hay ninguna prisa. Me apuraré. Muy bien. Párrafo 93. Miren, la gran Eva híbrida, científica y educacional de hoy día, llamada la iglesia. ¿Qué está tratando de hacer ella? Ella está tratando de exaltar la palabra de Dios y dejar a la gente que hagan lo que están haciendo. Ellos no están todos. Ellos no están usando un filtro del hombre que piensa o el filtro de Dios. Miren lo que ellos están produciendo. Se están exaltando ellos mismos. La iglesia está en su simiente reformada de programa de sabiduría y ha causado que toda la raza esté científicamente ignorante de la palabra de Dios.
Ahora voy a tomar estos puntos y no me extenderé mucho en ellos en esta ocasión para terminar pronto. Científicamente ignorante. Cuando Dios aquí mismo en la tierra está haciendo las cosas que está haciendo por su palabra prometida y ellos la ignoran y la rechazan porque están científicamente ignorantes. Científicamente ignorante. Párrafo 94. Me estaba sonriendo con ellos porque el hermano Williams aquí presente me escribió una nota que decía, puedes quedarte toda la tarde, algo así. Aprecio mucho eso, realmente es de una fineza. 95. La gente, decíamos, está pecando voluntariamente. Ha traído a todo el sistema de la Iglesia mundial de hoy día a pecar voluntariamente en contra de Dios. La decencia común le probará a usted que él está bien. Muy bien, un velo de concupiscencia le ciega sus ojos a la palabra de Dios y ella está otra vez desnuda. Usted sabe lo que Dios dice en Apocalipsis capítulo 3. Ven y compra colirio de mí para que tus ojos te sean abiertos. Ve, el colirio para los ojos es su palabra. Bien. 96. Usted sabe, ellos dicen, bien, este hombre estudió 40 años para obtener todos sus grados. Él es un DLD, DD y todo eso. ¿Saben ustedes lo que Jesús dijo acerca de eso? Él dijo que el hombre se niegue a sí mismo. Pablo dijo, usted dirá, eso no quiere decir eso. Bien, ¿por qué Pablo se los encomendó a ellos? Él les dijo, yo nunca vine a vosotros con palabras persuasivas de sabiduría de hombre, para que vuestras esperanzas estuvieran establecidas en eso. Pero vine a vosotros con el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo para que vuestra fe estuviera edificada en la palabra de Dios, mas no en las manifestaciones de sabiduría. 97. Parece que la gente ha perdido su decencia común y su modestia. Ellos no son como solían ser. Solía ser antes cuando el profeta decía, así dice el Señor. La gente temblaba. Sí, verdaderamente así era. La gente se apartaba porque tenían temor, pero hoy día han perdido todo su temor hacia Él. Ellos no temen a Dios. Salomón dijo, el temor a Dios es el principio de la sabiduría, solo el principio de ella. Pero el profeta puede decir, así dice el Señor, y la gente dice, tonterías. Ve, no hay una esperanza para ellos. Ellos dicen, ¿por qué? Somos inteligentes, somos intelectuales, no tenemos que aceptar esa bobería. Nosotros sabemos de lo que estábamos hablando. Hay también un antiguo proverbio que dice, los necios caminan en zapatos de grandes clavos, en donde ángeles temen caminar, seguro. Párrafo 98. Ahora, ¿qué es la transformación? Rápidamente, ¿cómo la obtenemos? ¿Qué hace la transformación? Dios lo hace por el espíritu de su palabra. Él transforma. Él planta su simiente, pone su espíritu en ella y trae a luz el producto. Su Espíritu Santo transforma la palabra simiente, vindicándola al dar de su propio género, la clase de simiente que es usted. Muestra lo que está en usted. Usted no puede esconderla. Todo lo que usted es en lo interior se muestra en lo exterior. Usted no puede esconderlo. Usted no puede hacer de ese árbol nada más de lo que él es. Ven, va a ser de esa manera. El Espíritu Santo transforma las simientes que están en lo interior. No importa qué clase de simiente sea, Él la transformará si es perversa. Traerá a luz un hipócrita. Si es genuina palabra de Dios, traerá a luz un hijo y una hija genuina de Dios a través de un filtro del hombre que piensa. Cuando la simiente brota, pasa a través de eso. Eso produce un hijo o hija de Dios. 99. Un día cuando el mundo estaba en la oscuridad del caos, Dios, escuchen atentamente porque no vamos a hablar sobre esto, solamente un poquito más. Mire, un día cuando el mundo estaba también en toda clase de religiones, de lavamiento de manos, vasijas, usando diferentes togas y capotes y demás, estaba en medio de un obstáculo, de un absoluto caos.
El Israel genuino de Dios había pervertido tanto las leyes y estatutos de Dios que Jesús dijo: Vosotros con vuestras tradiciones habéis hecho la palabra de Dios sin efecto para el pueblo, porque vuestras tradiciones, por vuestras tradiciones. Y miró esos santos sacerdotes como ellos los llamaban, y Jesús les dijo: Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y las obras del diablo hacéis. Ve, eso es exactamente lo que él dijo. Párrafo 100. Ahora, cuando el mundo cayó en esa clase de estado, el Espíritu de Dios se movió sobre una simiente que estaba predestinada. Él trasladó y transformó su promesa de Isaías 9:6. Él. Dios fue formado en carne humana para salvar en ese tiempo de caos. Cuando el hombre fue hecho a la imagen de Dios, aquí viene Dios, visto previamente por el profeta. Ahora recuerde la palabra, el profeta lo vio previamente. El mismo profeta vio a Satanás en estos últimos días. Ve, con su programa educacional, programa religioso y cosas que él tiene. El mismo profeta Isaías 9:6 que dijo: Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, y de su reino no habrá fin. Y esa fue la palabra de Dios. Y el Espíritu se movió sobre esa palabra y la formó en el vientre de una virgen, un hombre, un hijo nos es nacido, no un credo nacido. 101. Satanás trató y volvió a traer de rociarlo. Lo tomó y le dijo: Si tú eres lo que tú dices que eres, hazme entonces unas cuantas sanidades aquí. Muéstrame cómo la puedes hacer. Convierte este pan y estas piedras en pan. Veremos si tú te tiras desde aquí, porque la escritura dice que tú lo harías. Y usted ve a esos diablos religiosos hoy día todavía diciendo la misma cosa. Si hay tal cosa como sanidad divina, aquí está el hermano fulano de tal, veamos si tú lo sanas. Ese mismo diablo retó a Jesús en la cruz diciéndole: Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. La palabra dice que él era el Hijo de Dios. El Espíritu probó que él era el Hijo de Dios. Isaías 9:6 fue cumplido. Y la otra noche, muchos de ustedes que están escuchando por radiodifusión, escucharon cómo dimos 60 y tantas escrituras. Casi me parece probando que la escritura decía que ese era él. 102. Oh, Satanás trató y volvió a tratar de hacer todo lo posible. Una noche, acostado en la popa de un barco, se quedó dormido. Y Satanás dijo: Lo voy a destruir en estos momentos. Pero no pudo. Él trató de tentarlo para que hiciera la cosa errada, pero no logró que lo hiciera. ¿Por qué? Porque él había sido rociado en el repelente de predestinación. No pudo ser engañado. No, no, la palabra dijo que él estaría aquí. Amén. No hay diablo que lo pueda perturbar. Y a ningún otro hijo de Dios que esté predestinado para tomar su lugar. Él está rociado con un repelente. Y el veneno de Satanás. Y los doctores denominacionales ni siquiera lo tocan a él para nada. Él se mueve, nadie lo va a molestar. Ve, no tuvo ningún efecto sobre él. 103. Ven, te voy a hacer el obispo de toda la tierra. Y yo tengo dominio sobre ella. Si tú tan solo me adoras, ven y únete a mi grupo. Y yo te daré el dominio. Y yo me bajaré para que tú subas. Y él le contestó: Apártate de mí, Satanás. Escrito está, adorarás a Dios, la palabra, y solamente a Él servirás. Y entonces un día, me gustaría quedarme aquí por un rato hablando de esta gran persona, pero un día el Espíritu se volvió a mover otra vez sobre Él, porque habían algunas palabras que se habían escrito acerca de Él, provenientes de Dios, a través del profeta, que decían: Como cordero, Él fue guiado al matadero. Y el Espíritu se movió sobre él y lo guió y lo envió a la cruz del Calvario. Y allí murió.
Y todo lo que fue dicho de él en su muerte fue cumplido para traer luz y vida a toda simiente predestinada de Dios que estaba sobre la tierra. Él proveyó el camino para hacerlo. Aquí está la simiente del Espíritu, trae la vida, transformando hijos e hijas de Dios de un modo que en un caos oscuro para ser hijos de Dios. 104. No tropiece en esta palabra, predestinación. Yo sé que usted se tropieza, pero escuche, no es mi palabra. Es parte de la palabra de Dios. Si usted quiere leerlo, léalo en Efesios 1:5, que dice: Él nos ha predestinado para ser adoptados como hijos a través de Jesucristo. ¿Ve? Permítame explicarlo por un momento, para aclarar esto en su mente. Mire, es lo mismo que cuando ustedes estaban en su padre en el principio, en forma de germen simiente. ¿Sabían todos ustedes esto? Ustedes estaban en su tatarabuelo también. ¿Sabían ustedes de esto? La congregación dice amén. Lea en el libro de Hebreos, en donde encontramos que Leví pagó diezmos cuando él estaba en los lomos de Abraham, cuatro generaciones antes que él. Cuando Abraham pagó diezmos a Melquisedec, se le fue contado a su tataranieto, el cual en ese entonces estaba en los lomos de Abraham. Allí lo tienen, ve usted. 105. Ustedes estaban en los lomos de sus padres, pero sus padres no podían tener ningún compañerismo con usted hasta que ustedes fueron transformados en un cuerpo de carne. Mi hijo estaba en mí. Yo quería un hijo, pero él ya estaba en mí en ese entonces, ve, él ya estaba en mí. Y a través del matrimonio, él fue transformado en un hombre como yo y vino a ser como yo. Y ustedes llegaron a ser como sus padres, ve, porque eso ya estaba en usted en el principio. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, sus atributos, pues usted un atributo de su padre y no de su madre. De su padre, el germen está en el padre, ¿ve? Y su madre fue una incubadora que lo cargó a usted, lo cargó, cargó la simiente de su padre, ¿ve? 106. Y la tierra como la carne es también la incubadora que carga la simiente de Dios, ¿ve? Exactamente lo mismo. No es cuán grande es el mundo, es cuán grande es el Dios que lo hizo, amén. ¿Ve? Ve, ahora, si ustedes son hijos e hijas de Dios, entonces ustedes estuvieron en Dios en el principio. Usted es su atributo. Si usted no estaba allí, entonces usted nunca estuvo y nunca estará. Porque yo no puedo llevar en mis lomos el hijo de este hombre aquí o de ese hombre allá. Yo solamente puedo llevar mis propios hijos y ellos se parecerán a mí. Aleluya, lo ve usted. 107. Los hijos e hijas estaban en Dios en el principio. Ahora mire, usted dice que tiene vida eterna. Nosotros creemos que tenemos vida eterna. Bien, solamente hay una forma de vida eterna y esa es Dios. La única cosa que es eterna es Dios. Entonces, si usted tuvo vida eterna, es vida que está en usted. Siempre estuvo en usted y usted estuvo en los lomos de Dios antes de que aún hubiera existido el mundo. Y cuando la misma palabra, Jesús mismo es llamado a la palabra y en San Juan 1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces ustedes estuvieron en los lomos de Jesús y fueron al Calvario con él. Ustedes murieron con él y ustedes resucitaron con él. Y hoy día estamos sentados en lugares celestiales en él, llenos con su espíritu como hijos e hijas de Dios, muertos y resucitados con él, seguro. 108. Ahora ustedes no podían tener compañerismo con él, ustedes no pudieran regresar a ese estado porque ustedes eran solo una palabra en él, una simiente. Pero ahora él lo ha manifestado a usted y ahora él quiere que usted tenga compañerismo con él. Por eso él descendió y fue hecho carne para que él pudiera tener perfecto compañerismo con usted.
¿Ve el perfecto compañerismo? Oh, mi Señor, estos profundos misterios de Dios. ¡Cuán maravilloso! ¿Ve? Dios no podía tener compañerismo en el Espíritu, así que Dios vino a ser hombre como nosotros. Jesucristo fue Dios mismo, manifestado porque Él fue un hijo que fue engendrado, pero solamente fue un tabernáculo para que Él viviera en Él. Ningún hombre ha visto a Dios nunca, sino únicamente el primogénito del Padre lo ha declarado a Él. Dios mismo construyó una casa, un cuerpo para vivir en Él y descendió para que usted pudiera tocarlo. Primera de Timoteo 13, 16. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de ángeles, creído, recibido en gloria. Ve. 109. Usted siendo carne y él siendo carne pueden así tener compañerismo uno con el otro porque él fue el atributo de amor. Dios es amor. ¿Es correcto esto? Y Jesús fue el atributo de amor de Dios. Y cuando el atributo de amor fue mostrado, el cual era Dios mismo, todos los atributos que el Padre me ha dado vendrá a mí. Seguro, tenían que ser predestinados. Y si no fue así, usted no estará allá. Eso es todo. Seguramente, ahora podemos tener compañerismo y fue a través de la riqueza de su palabra de la cual usted es parte. Usted es parte de la palabra porque él era la palabra en el principio. Usted es la palabra ahora. Ve, voy a predicar hoy en la noche o el domingo o uno de estos días acerca de lo que es la palabra. Ve, y ahora usted es parte de la palabra. 110. Escuche, hay una cosa que yo no puedo hacer, y esa es de alardear de mis antepasados. No, yo vengo de una mezcla terrible. Mi padre era un irlandés, mi madre era una india, era media india. Su madre era india, ella recibía una pensión. Ahora, todos ellos eran borrachos, muchos de ellos murieron con sus zapatos puestos, peleando, pistolero y demás. Yo no puedo alardear en algo como eso porque mis antepasados y mi árbol familiar es terrible. Pero hermano, hay una cosa de lo que yo puedo alardear. Yo puedo alardear en mi Señor Jesús, quien me redimió y con su poder transformador plantó una simiente por predestinación y lo vi. ¿De quién soy hijo hoy? Si yo puedo alardear en él y he gastado 33 años de mi vida alardeando en él, y si él me diera otros 33 años más, yo trataría de alardear más en él. Ve, yo puedo alardear en mi antepasado, aleluya, aquel que me redimió y plantó la simiente de vida aquí en mí y me permitió mirar esta palabra y envió su espíritu y me dijo, aquí está, habla esto y sucederá, haz esto. Y, oh, mi Señor, yo puedo alardear en Él. ¿Cómo lo hizo Él? A través del lavacro de la palabra, las aguas de separación, lo cual lo acabamos de explicar. 111. Los verdaderos creyentes predestinados se quedarán con la palabra porque ellos son parte de esa palabra. Oh, estrellas errantes, ¿cuánto más andaréis errantes? Ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, grupos separados de lo que usted pudiera ser, estrellas errantes que andan de iglesia a iglesia, de pilar a pilar, de televisión a televisión, de mundo a mundo, ¿por qué no vienen? Él anhela tener compañerismo con usted. Él está anhelando por usted. Él quiere transformarlo por la renovación de su mente, no a una iglesia o a una denominación, pero a su palabra, de la cual usted es una parte de si ese deseo está en usted. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Ven. Y él ha enviado su poder transformador para sacarlo de esta religión deformada en la que usted está, en este caos deforme en el que nosotros estamos. Dios ha enviado su poder transformador, su palabra vindicada, probada para sacarla a usted de esta deformidad religiosa, de ignorancia en la que usted está metido, desnudo, ciego, miserable y no lo sabes. Piensen en eso, amigos. 112, párrafo.
Usted sabe, Dios envió su poder transformador para cumplir su palabra y cambiar totalmente el cuerpo de Sara y el de Abraham. Transformó a un anciano y a una anciana porque él prometió que lo haría. Y lo que Dios ha prometido hacer, lo hará. No hay nada. Dios no podrá hacer nada con ninguna cosa pervertida. Pero él guardará su palabra y él enviará su espíritu. Yo, el Señor, lo he plantado. Yo lo regaré día y noche. Nadie los arrebatará de mis manos. La Biblia dice eso. 113. Oh, estrellas errantes, usted que están aquí con el deseo en su corazón, usted tuvo que tenerlo. De otra manera, usted no estuviera sentado aquí en esta mañana. Y usted en la nación y fuera de la nación no estarían en esas iglesias y auditorios y cosas en las que ustedes están. Si algo no nos hubiera llevado allí, alguna persona le habló a usted, no vaya más adelante. Hay un lavacro por la palabra que lo hará a usted blanco como la nieve. Oh, hijos de Dios, escuchen. No se quede en esta deformidad. Salga de ella. Abraham creyó a Dios y llamó contrario a todo. Usted dirá, ¿de qué viviría? ¿Cómo haría esto? Eso es negocio de Dios. ¿Cómo lo haría? Mis asociados me echarían. Dios dijo, aquel que dejara a su propio padre, madre, esposa, esposo, hogares, casa, yo les daré hogares y casa, les daré padres y madres y hermanos y hermanas en este mundo y vida eterna en el mundo por venir. Es una promesa, amigo. Tiene que ser regado. Cada promesa que Dios hace viene a suceder. Cada simiente de Dios es una promesa. 114. Y hermana, para de cortarse ese cabello, porque no es una cosa agradable delante de Dios. Abandona el uso de esas ropas, es una abominación delante de Él. Ustedes, hermanos, un hombre por. Para de dar gusto a estas denominaciones, dejando de hacer las cosas que hace y no permitiendo a sus esposas hacer tales cosas. No es propio de cristianos. Regrese a la palabra, tome su palabra, ella crecerá, tiene que crecer. Es el poder transformador de Dios que la trajo a existencia la primera vez y que ahora la está regresando otra vez. Él está regresando otra vez a donde él estaba. 115. Enoch fue trasladado de la muerte por el poder transformador de Dios. ¿Para qué hizo Dios eso? Lo hizo como un tipo de la iglesia que va a ser raptada. Sí, pasó lo mismo con Elías. El cuerpo de Jesús fue vivificado después de que estuvo muerto. Y en el sepulcro, el cuerpo de Jesús fue vivificado por la palabra de Dios y fue transformado de ser un cuerpo muerto, una imagen fría, a un resucitado y glorificado Hijo de Dios. Porque el profeta en el Salmos 16:10, si usted desea anotarlo, 16:10 dijo: No dejaré su alma en el sepulcro, ni dejaré que mi santo vea corrupción. ¡Oh Dios! Esa palabra tiene que cumplirse. Es palabra de Dios. Plántela en su corazón. Si usted quiere irse en un rapto, si usted quiere ser cristianos genuinos, tome esta palabra. Creo que fue Ezequiel a quien Dios dijo, toma ese rollo y cómetelo, para que el profeta y la palabra llegaran a ser lo mismo. Y cada promesa tiene que manifestarse por sí misma, porque es simiente original de Dios. No permita que algún teólogo educado de por aquí trate de echarla fuera de usted. No permita que él lo rocíe a usted con esa ciencia y conocimiento carnal y con educación. ¡Crea en Dios! Párrafo 116. Abraham no aceptó la investigación científica de su día y dijo: Estoy muy viejo para tener un hijo. Estoy muy allá de mi vida reproductiva. No dijo yo he hecho esto, esto y lo otro, sino que él contó todo lo que era contrario a la palabra de Dios con incredulidad, sino que fue fuerte, dando gloria a Dios. Él sabía que Dios era capaz de cumplir lo que él había prometido. 117.
Oh, hijos errantes, deformadores por las hierbas trepadoras de este mundo. Hermanas errantes, que los lugares y las modas de este mundo las han atraído. Y hermana amada, usted pudiera considerarme como un viejo cascarrabias. Pero uno de estos días, cuando usted se encare a lo que el Florence Chakarian se encaró la otra noche, ella estaba sentada en este auditorio también, en este lugar, como usted lo sabe. Cuando usted se encare con eso, usted se dará cuenta que no yo, sino esta palabra es verdadera. Aléjese de esos salones de belleza, esas tiendas de modas. Apártese de esas cosas. Alguien dijo, ¿por qué no les enseñas grandes cosas como hacer esto? Usted empiece con sus ABCs y entonces entraremos al álgebra B. Empiece a aprender cuál es vuestro culto racional. Por lo tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. 118. Ustedes, solo haga su culto racional. Dios se hará cargo del resto. Ve, solo razone las cosas que usted puede razonar y hágalas. No es fuera de la razón que una mujer se desvista y salga a la calle y actúe de esa manera cuando la Biblia condena eso. No es fuera de la razón que un hombre se meta en tales dogmas como los que tenemos hoy y toda esta cosa aquí y en toda esta cosa de seminario y cosas como esas, cuando eso es absolutamente contrario a la palabra de Dios. Ve, 119. Los labios de Isaías, quien era solo un hombre, común de labios inmundos, pronunciaron, Señor, estoy entre el pueblo inmundo y yo tengo labios inmundos. ¡Ay de mí! Pues he visto a Dios y un ángel tomó un carbón encendido, el fuego santo del altar de Dios, y descendió y transformó sus labios, labios de un hombre errático, a labios de un profeta con así dice el Señor, el poder transformador de Dios. 120 pescadores y mujercitas vendedoras de púrpura. Todos ellos reunidos en un aposento alto con las puertas cerradas, algunos de ellos sin siquiera saber cómo escribir sus nombres. Dios los transformó de ser unos pescadores a ser pescadores de hombres, de ser hombres y mujeres de la calle a ser santos de Dios, inmortales, el poder transformador de Dios. Párrafo 120 por último. Pablo. Un miembro de una iglesia local presbiteriana, metodista, bautista, pentecostal o algo así, él salió en camino con su gran espíritu desafiante en él, creyendo que él sabía más que cualquiera de ellos. Él había estado bajo las enseñanzas de Gamaliel, uno de los mejores maestros que había en el país. ¿Qué le sucedió en el camino rumbo a Damasco cuando él iba a capturar a un bonche de agentes que creían en la palabra de Dios? Allí en el camino fue tumbado al suelo y él escuchó un mensaje y lo transformó de ser un miembro de iglesia, aficionado de la iglesia, a un profeta de Dios, quien escribió la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. De ser un miembro de iglesia a ser un santo. Oh estrellas erráticas, deténganse, hijo errático, simiente errática que va a lugar en esta deformidad. Vuélvanse en esta mañana, hijos, por favor, escúchenme como un hombre que está tratando de pararse entre los vivos y los muertos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde y compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El poder de Dios para transformar, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 11 de septiembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 121 al 132 estaremos concluyendo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje
El poder de Dios para transformar. Párrafo 121. Allá, a través de la nación en donde está llegando esta predicación, si usted todavía está conectado, usted que sin pensarlo llegó a este lugar, por favor, siéntese un minuto más. Yo sé que es muy tarde aquí en Tucson, perdónenme, quiero decir Phoenix. Son las 11:40 y he tenido aquí a esta gente toda la mañana. Los he detenido de ir a trabajar y de hacer otras cosas. Pero mire, querido amigo, usted pudiera estar alejado de Dios para siempre. Por favor, regresen esta mañana. ¿Lo hará usted? Hay lugar en la fuente. En un pesebre de tiempo atrás, yo sé que es realidad. Un niño nació para salvar a los hombres de sus pecados. Juan lo vio en la ribera. Él era ese cordero inmolado. Oh, Cristo, que fue crucificado en el Calvario. Oh, yo amo a ese hombre de Galilea, porque me ha hecho tanto bien. Perdonó todos mis pecados y me dio el Espíritu Santo. Oh, yo amo a ese hombre de Galilea. Un día un publicano al templo fue a orar y clamó, oh Señor, ten misericordia de mí. Y se le perdonó todo pecado. Y una paz profunda quedó en él y dijo, vengan y vean a este hombre de Galilea. Correcto. El cojo pudo andar, el mudo pudo hablar. Ese poder fue hablado con amor sobre la mar. El ciego pudo ver. Yo sé que solo podía ser la misericordia de ese hombre de Galilea. Tipifiqué eso con el ministerio de hoy día. A la mujer en el pozo, él le dijo todos sus pecados. Cómo ella había tenido 5 esposos y a ella se le fueron perdonados todos sus pecados y una paz profunda quedó en ella. Ella clamó, vengan y vean a ese hombre de Galilea. Mujer, él lo sabía, ¿ve? Él le ha leído su corazón en esta mañana. Hombre, él ha leído su corazón. Oh, publicano, oremos. Oh, yo amo a ese hombre de Galilea, porque mucho ha hecho por mí. Me perdonó todos mis pecados. Me dio el Espíritu Santo. Oh, yo amo a ese hombre de Galilea. ¿Lo amará usted en esta mañana junto conmigo? Oh, pecador, vacilante, errático, aquí en este auditorio, o afuera, en donde usted pudiera estar, ¿aceptará a mi Señor en esta mañana? Él es la palabra, y la palabra ha sido traída a usted. ¿Lo aceptará usted en esta mañana? ¿Alzará sus manos o se pondría de pie o algo y orará diciendo, yo quiero aceptarlo a él en estos momentos? Hermano, yo estoy dispuesto en estos momentos a aceptarlo a él. ¿Se quiere poner de pie todo aquel que desee que se ore por él y decir, yo soy un pecador, yo quiero? Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Todos estén en oración, solo por un momento. En ese pesebre, tiempo atrás, el mundo estaba en un caos, usted sabe, y yo sé que es realidad. Un niño nació para salvar a los hombres de sus pecados. Juan lo vio en la ribera. Él era ese cordero inmolado, el mismo de hoy día. Él es Cristo que fue crucificado en el Calvario. ¿Lo amará usted hoy con todo su corazón para que así pueda salir usted de esa condición mundana en la que usted está metido? Ustedes, mujeres, ustedes, hombres, ¿por qué permaneció sentado todo ese tiempo escuchando la predicación?
Eso demuestra que hay algo dentro de usted. Hay algo que está hambriento y sediento. Si no, usted no se hubiera quedado aquí en estas 2 o 3 horas, sentado en este auditorio como lo hizo. Hay algo. ¿No le prestará usted atención hoy? Deje que las modas y la ciencia y todas las cosas del mundo se vayan de su mente en estos momentos, querido hermano y querida hermana. Las iglesias se están uniendo, las grandes naciones se están derrumbando, Israel está despertando. Son señales que el profeta nos dijo. Los días gentiles contados han sido con todos los horrores que eso acarrea. Regresen, oh, esparcidos a los suyos. La redención cerca está. La humanidad teme ya. Clama por su espíritu y sé lleno de él. La redención cerca está. Falsos profetas están mintiendo. La verdad de Dios están negando que Jesús el Cristo es nuestro Dios. Eso es verdad. Usted sabe esto. Todos sabemos el día en que estamos viviendo. Pero él dijo que habría luz en el atardecer y el camino a la gloria de seguro lo encontraría. Ese es el día en que estamos viviendo hoy. La luz brillará en el atardecer cuando la oscuridad está asentándose. Tiempo de crepúsculo, la estrella del atardecer, el crepúsculo y la estrella vespertina y después de eso la oscuridad. Ahí. Haz que no haya una despedida de tristeza. Cuando por fin haya embarcado, porque todo lo de afuera es de tiempo y espacio, y las inundaciones me lleven lejos. Mas quiero ver a mi piloto cara a cara cuando haya cruzado a aquella ribera. No me digas en tonos tristes que la vida es un sueño vacío y que el alma que duerme está muerta. Y que las cosas no son como parecen. Si la vida es real y la vida es verdadera y la tumba no es su meta final, porque polvo eres y al polvo serás y al polvo serás tornado. No se refiere al alma. Las vidas de los héroes nos recuerdan que nuestras vidas pueden ser sublimes y que partiendo dejaremos huellas en las arenas del tiempo, huellas que quizás otro, mientras navegando en el solemne camino de la vida, algún solitario y quebrantado hermano viendo, cobrará ánimo. Nuevamente, levantémonos pues y sigamos hacia adelante con un corazón apto para cualquier problema. No seáis como bestias brutas, sino sed un héroe en la batalla. Amado Dios, son tuyos. He estado observando a 2 hombres que han permanecido de pie, Padre. Yo oro, Dios, que tú los tomes en estos momentos. Ellos quieren ser tus hijos. Ellos han despertado de la vida de ignorancia en que han vivido y ahora quieren ser refrescados, renovados con el bautismo del Espíritu Santo sobre esa simiente que ha sido plantada en sus corazones en este día. Dios eterno, el creador de todas las cosas que formaste tu palabra, creo que tú sabías que estos hombres harían eso en esta mañana. Yo oro, Señor, que tú riegues esa palabra día y noche y nunca dejes que Satanás te la arrebate de tus manos. Permite que en el paraíso de Dios sea un árbol cuando todo sea traído al principio otra vez. Y será así otra vez, porque tu palabra no puede fallar, porque este mundo, no habrá esta clase de civilización en el mundo venidero. No habrá automóviles o nada que la ciencia alguna vez haya hecho. No habrá tales cosas en el mundo venidero, sino que será su propio tipo de civilización lo que Dios establecerá en el reino glorioso. Porque aquí en esta civilización hay enfermedad, muerte, pesares, tumbas y necesidades. Pero en ese reino venidero
No hay muerte, no hay pesar, no hay enfermedad, no hay vejez. Oh Dios, todo será nuevo allí en tu civilización. Dios, transfórmanos hoy por tu poder, por la renovación de nuestras mentes, para cambiar de los elementos mezquinos de este mundo actual a la palabra de Dios. Permite que nosotros seamos renovados por el poder transformador de Dios, que caiga sobre la simiente que está en nuestro corazón, a la que creemos, y nos transforme en criaturas llamadas hijos e hijas de Dios. Esta es mi oración para ti, Padre, por el pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. 127. Ahora, para usted que está allá afuera unido por vía telefónica, en donde quiera que usted esté, yo quiero que usted reciba a Cristo como su Salvador personal y que sea lleno con su espíritu. Las palabras que han sido habladas en esta mañana, permita que caigan en su corazón y usted allí reciba a Jesús y observe su vida y vea cómo está viviendo después de recibirlo. Tome aquí el filtro del hombre que piensa y cuando usted se vea haciendo algo que es contrario a esta palabra, aléjese de ello rápidamente. ¿Ve? Porque hay un filtro que aparta a la muerte de usted y ese es la palabra de Dios. Amén. Sus palabras son vidas y ellas la apartarán a usted de la muerte y a ustedes que están aquí en este auditorio en estos momentos. Los he retenido aquí por mucho tiempo. Les doy las gracias por su asistencia y oro para que Dios nunca deje morir esta simiente. Espero que usted no piense que estoy parado aquí únicamente. Y ser así, diferente. Yo les dije porque los amo, sabiendo que mientras sea un mortal como ahora lo soy, va a ser la única oportunidad que tendré de predicar a la gente. Yo amo a Jesucristo. Él es mi Salvador. Y recuerde, yo me hubiera quedado en las calles como vagabundo si no hubiera sido por Él. Yo me hubiera quedado allí. Mis padres, toda mi gente fueron pecadores. Pero Dios, con su poder transformador, sé que hizo de mí una criatura diferente. Y puedo recomendárselo a usted. Sé que Él es bueno y que lo guardará en las horas de problemas, aun estando la muerte a la puerta. Usted no temerá. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y les dé vida eterna. ¿Cuántos hay aquí que no tienen la simiente de Dios, el bautismo del Espíritu Santo? ¿Levantarían sus manos? Y diría, recuérdeme, hermano Branham, al orar, para que yo reciba el Espíritu Santo. Ahora, tome la palabra en su corazón y ahora, si usted puede mirarse, vaya y mírese en el espejo y usted puede ver en dónde está usted. ¿Ve? Usted puede saber. Usted dirá, bueno, yo no levanté mi mano porque yo creo que lo tengo. Mírese en el espejo. Y entonces vea qué clase de espíritu lo está engañando. ¿Ve? Pensamiento engañoso. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero en el fin son caminos de muerte. ¿Es verdad esto? Junto a la cruz de Jesús murió donde clamé del pecado ser limpio. O allí en donde mi corazón fue rociado a su nombre, gloria. Cierre sus ojos por un momento y solo cántele a Él. Levantemos nuestras manos a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Allí, a mi corazón, la sangre fue rociada, gloria sea a Él. Quiero que ustedes, cristianos, saluden de mano a otro que ha sido salvo. Soy del pecado gloriosamente salvo. Jesús dulcemente habita en mi cruz. De Él me ha traído, donde Él me ha traído, gloria sea a Él, allí a su, gloria a su nombre, precioso nombre, gloria a su nombre,
Oh, allí, en donde mi corazón fue rociado, gloria a su nombre, 131. La sangre tiene el germen de vida en ella, usted sabe. Esto es para aquellos quienes no lo conocen a él. Venga a esta fuente tan rica y dulce. Traiga su pobre alma a los pies de Jesús, entre usted hoy, y será sano. Gloria sea a él. Oh, gloria sea. Inclinemos nuestros rostros mientras lo cantamos. A su nombre, gloria. Allí en donde mi corazón la sangre fue rociada. Gloria sea a él. ¿Lo aman ustedes? La congregación contesta, amén. Pablo dijo, cantaré en el Espíritu, adoraré en el Espíritu. Cantémoslo muy quedito otra vez, con nuestras manos levantadas. ¿Sabe usted el problema de esto? Nosotros, gente pentecostal, es que hemos perdido nuestro gozo, hemos perdido nuestras emociones. Como dijo Billy Graham la otra noche, esos predicadores con los cuellos volteados que iban rumbo al sur, palmeando sus manos y dando golpecitos con sus pies en el suelo, tenían algo por lo cual estaban contentos. Bien, sí, yo tengo algo por lo cual estoy muy contento. ¿Ve? ¿Ve? Sí, nosotros hemos perdido nuestras emociones. Ahora levantemos nuestras manos. No se preocupe por las lágrimas, no le van a hacer daño, ¿ve? Eso no lo va a dañar. Aquel que va sembrando con lágrimas regresará otra vez trayendo su preciosa gavilla. Muy bien, gloria sea a él, gloria sea a él. Allí en donde a mi corazón la sangre fue rociada. Gloria sea a él, gloria, gloria a Dios. Gloria sea a él. Entierra la simiente, Señor, en el corazón. A mi corazón, la sangre rociada. Gloria sea a él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El poder de Dios para transformar. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 11 de septiembre del año 1965. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, retomamos rápidamente y vamos a continuar compartiendo en esta hermosa tarde los gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuando con el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta hermosa tarde se titula Sed, servicio también realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de septiembre del año 1965. Iniciamos la lectura. Mucha honra, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos, hermanos. Vamos a lectura del mensaje C, del año 650919, párrafo 1. Buenas tardes, amigo. Es un privilegio estar aquí en esta noche. Esta es mi segunda vez de estar aquí en esta asamblea Grandway con mi querido hermano Mac y todo su buen personal aquí, los cristianos que se han juntado de iglesias diferentes. El hermano Lee Bell y yo acabo de conocer a un hermano aquí, que un amigo del hermano F.F. Bosworth. Y yo ni siquiera sabía que el hermano Bosworth se había ido para ver al Señor. Yo dije, me siento como que he conocido a Eliseo, quien derramó agua en las manos de Elías. Cuando ellos estaban en el exterior y yo no sabía que el hermano Bosworth se había ido para ver al Señor y los 84 años. Dos. Ahora yo quiero saludar a los que están en la conexión del teléfono en esta noche, en todo el país, desde California hasta Nueva York y Texas, y en diferentes partes de la nación, desde Maine,
hasta California. Entonces, nosotros tenemos un sistema de conectar estos teléfonos que ha sido una gran bendición y ahora entendemos por medio de nuestro buen amigo, el hermano Pierre Green, que tiene un pequeño aparato que pueden poner en su televisión y estará no solamente en el teléfono, pero también transmitido en su televisión también. Y están investigando esto ahora. Tres. Mi hermana Mac, estoy contento de verla viéndose bien, sentada aquí en el órgano esta noche. Y veo a muchos de mis amigos de abajo en Sierra Vista, el hermano Borde o el hermano Robertson, mejor dicho, de Indiana, muchos. Yo quiero decir a la gente en el tabernáculo, en esta noche, parece que la mitad de ellos están aquí, del tabernáculo en Jeffersonville. Y a mi amigo allí, el hermano Q, que hablaron acerca de él, la petición acerca de este enfermo, yo estoy orando acerca de ella, hermana Q, solamente tenga fe, no se preocupe, todo saldrá bien. Y abajo en Texas, hermano Blair, si usted está escuchando en esta noche, mi hermano, solamente recuerde esto, que el Dios que libertó la primera vez puede libertarlo una segunda vez. Y estamos creyendo que Dios le concederá esto a usted. Y no acepte la mentira del diablo acerca de cualquier cosa. Solamente recuerde que Dios es Dios y Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Y nosotros lo amamos y lo creemos y estamos orando por usted. Y a todos nuestros hermanos en California, al hermano Mercy y ellos aquí en Arizona, muchos otros lugares, Phoenix y el hermano William, y todos ustedes conectados allí en esta noche, todo alrededor. Nosotros ciertamente estamos agradecidos y abajo en Georgia, y nosotros ciertamente estamos agradecidos a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Cuatro, yo tengo un sentimiento de verdadera bienvenida aquí esta noche, en esta iglesia fina. La asamblea de Dios aquí en Great Way y con el hermano Matt, mi buen amigo, Dios ha bendecido al hermano Matt. Yo recuerdo una vez en Canadá que yo estaba cabalgando un camino en caballo, atrás a la jungla, y el Espíritu Santo me dijo que bajara y orara por el hermano Matt. En este tiempo él estaba en una emergencia y el Señor lo sanó. Y yo estoy tan agradecido por esto, por estar reunido aquí esta noche con él para alabar al Señor en esta fina verdad. Un hombre sentado en la plataforma detrás de mí dijo, supongo que usted no me conoce. Dijo, una vez usted me levantó una autopista y no sé, algún lugar en Boston o algo, Detroit, pidiendo un aventón. Y yo dije, bueno, usualmente yo intento estrechar la mano a los necesitados, si puedo. Y entonces en esta noche todos estamos necesitados y oramos que Dios nos dé una mano en esta noche de ayuda, de bendiciones y de su gracia y misericordia. Ahora, yo soy algo propenso a hablar por mucho tiempo, pero intentaré no hacerlo en esta noche, porque la gente de Ohio acaba de hablar, la señora Deutsch y el grupo allí, el hermano Matt Kidney y el hermano Brown, todos ellos conectados por Ohio. Los mandamos saludos también. Es tarde en Nueva York y supongo que son las 11 o las 12 en este momento en Nueva York. Y las iglesias vinieron y esperaron hasta esta hora, solamente para este servicio. Nosotros estamos agradecidos por estos amigos finos alrededor en todas partes. Sí. Ahora, antes de abrir la palabra, hablemos con el actor por un momento, mientras inclinamos nuestro rostro. Querido Padre Celestial, nuestros corazones están llenos de gozo por el privilegio que tenemos de estar vivos en esta noche y reunidos junto con tu pueblo, el pueblo y quienes nosotros creemos vivirán para siempre. Nosotros ahora poseemos la vida eterna porque tú diste tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En su peregrinación aquí en la tierra, Él nos enseñó, el que cree en mi palabra, que cree en Él, quien me envió, tiene la vida eterna. Y no vendrá al juicio, pero ha pasado de la muerte a la vida, porque creímos en el único Hijo de Dios. Como te lo agradecemos por este gran Salvador. Y oramos en esta noche que su gran presencia nos bendecirá
tanto todos aquí, mientras leemos de su palabra y hablamos de ella. Que el Espíritu Santo lleve esto a cada corazón por toda la nación, Señor, donde sea que la gente esté reunida. Bendiga a los otros ministros que están en el púlpito. Oramos, Padre, que bendigas esta asamblea, el Greenway, su pastor y su esposa e hijos, los diáconos, los síndicos y todo el comité. Padre, que juntos podamos trabajar para el reino de Dios mientras haya suficiente luz para ver a dónde vamos, porque la hora viene cuando ningún hombre puede trabajar. Y Padre, mientras tenemos este privilegio, que nosotros que redimamos el tiempo, Señor, que esto nos sea concedido. Sana a los enfermos y afligidos por toda la tierra. Que la presencia de Dios sea sentida en cada grieta y esquina de la nación esta noche. 7. Nos damos cuenta que se está cayendo el juicio. Las grandes fallas están cayendo. Las naciones están temblando y hay terremotos en muchos lugares. Grandes cosas históricas que hemos escuchado en días pasados de juicio por la Biblia y las vemos repitiéndose hoy. La profecía diciendo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como era en los días de Lot, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y lo vemos aconteciendo ahora, los corazones de los hombres fallando, perplejidad de tiempo, angustia entre las naciones. Dios, sabemos que estamos en el tiempo del fin. Ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje a cada grieta y esquina, a cada hijo que tú has ordenado a la vida. Concédelo, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga ahora la lectura de su palabra. 8. Ahora, muchos de ustedes les gusta ver la Biblia donde el ministro está leyendo. Y yo quiero leer en esta noche unos 2 o 3 versículos de los Salmos. El Salmo 42, solamente para tener un texto. Tengo algunas escrituras apuntadas aquí y yo quiero referir a ellas, si puedo, mientras seguimos en los siguientes minutos para hablar de este tema. El Salmo de David. David escribió los Salmos. Ahora, mientras lo buscan, quisiera decir esto. Muchos dicen, bueno, ¿los salmos son inspirados? Claro que sí, son. Son cualquier cosa que está en la Biblia está inspirada. Si sea historia, si sea canto, lo que sea, está inspirado. Jesús dijo, ¿no han leído lo que dijo David en los salmos? Y luego pienso que los salmos, claro, son santos. Y si los cantos son inspirados por Dios, lo cual yo creo lo son, y profeticó también, espero que yo esté en aquel día cuando acontezca este canto. Habrá una reunión en el aire, en el dulce más allá. Te voy a ver allá y saludarte allá, en aquel lugar más allá del cielo. Tales cantos habrán que nunca ha sido escuchado por oído mortal. Será glorioso y el propio Hijo de Dios será el principal en aquel reunión en el aire. Y yo quiero estar allí en este tiempo, en ese tiempo. 9. Ahora, el Salmo 42. Como el siervo brama como por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Yo creo que David, escribiendo este salmo, debe haber estado en angustia. Y usualmente se requiere la angustia para sacar lo mejor de un hombre. Realmente esto es cuando Dios llega a cuando nosotros ayunamos muchas veces para llegar a una posición que nos estamos observando. Y yo creo cuando David llegaba a estos lugares, entonces él comenzaba a meditar en el Señor, comenzaba a pensar en las cosas. Muchas veces Dios nos pone en lugares difíciles donde tenemos que mirar hacia arriba. A veces hasta que tenemos que estar acostados en el hospital o en una cama en algún lugar, algún lado, para mirar hacia arriba y ver de dónde vienen las gracias, bendiciones, las grandes bendiciones de Dios. 10. Ahora, la palabra de la cual yo quiero hablar en esta noche y una palabra de la Biblia. Y sé que se encuentra en el segundo versículo, sed. La palabra sed. Yo estaba buscando en el diccionario cuando buscaba esta palabra. Yo estaba pensando en una predicación una vez. Yo prediqué acerca de tener sed por la vida. Y yo saqué también de los salmos cuando David dijo, tus estatutos, yo creo, son más preciosos para mí que la vida. Entonces yo estaba buscando y pensando en estas palabras sed.
Entonces la busqué en el diccionario para ver lo que significa. Y esto es lo que dice Webster: es un deseo doloroso, un doloroso, uno doloroso cuando tanto quieres algo que te vuelve doloroso. Ahora, no es una cosa natural estar sediento. La sed es una cosa natural. Solamente es algo que Dios nos ha dado que podríamos, para darnos un deseo para algo. A veces Dios también le ha dado a usted una torre de control, algo que se siente dentro de usted, que controla estos varios deseos. Y esta sed, esta torre de control sentada en el corazón del hombre, es algo que Dios le dio para vertirlo de los deseos que él necesita. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga en la lectura. Recordando una vez más, hemos iniciado a compartir un nuevo mensaje titulado Sed, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de septiembre del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice: Ahora hay dos diferentes tipos de sed. Hay una sed física y hay una sed también espiritual. Me gustaría leer esto, lo que David dijo otra vez. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No de algo histórico ni algo que aconteció hace años o algún cuento que alguien contó, pero del Dios vivo, un Dios que siempre está presente. Y su alma tenía sed por este Dios, no algo histórico. Párrafo 12. Ahora encontramos, Dios le da a usted la torre de control para darle las cosas que necesita. Ahora, la torre de control es usted, es lo que le guía. Y esta sed corre en esta torre de control que le dice lo que necesita, espiritualmente hablando. La torre de control en el cuerpo y en el alma también. Hay una torre de control en el cuerpo de usted que le dice la necesidad que está en su cuerpo y le llega por medio de la sed. También hay una torre de control en su alma que le dice las necesidades espirituales que tiene algo en su espíritu. Y por esto usted puede averiguar cuál tipo de vida le está controlando. Cuando usted puede ver cuáles son sus deseos, entonces por esto puede ver cuál tipo de cosa está dentro de usted que crea que este deseo que tiene, ve, hay algo para lo cual usted está sediento y le puede decir en su alma cuál es este deseo por la naturaleza de la sed que tiene. Espero que pueda entender esto. Párrafo 13. Hay una torre de control del alma y una para el cuerpo. Y cada torre timbra la alarma de las necesidades del otro. Cada uno llama para la necesidad para la cual el timbre está llamando, manda una onda de alarma. Por ejemplo, la carne tiene sed para satisfacer los deseos que están en el cuerpo y el espíritu desea para las cosas que están en el alma. El deseo está y muchas veces estos están en guerra el uno contra el otro. Vemos allí lo que hay un gran problema hoy, que demasiadas personas intentan vivir en medio de estos dos deseos. Porque uno desea las cosas de la tierra, el otro desea las cosas del cielo. Párrafo 14. Como Pablo dijo, describe en Romanos 7:21, queriendo yo hacer el bien, el mal está en mí. Cuando intentan, ¿han tenido esta experiencia, cristianos? Que cuando usted está intentando de hacer algo que es bueno, de hacer un esfuerzo en hacer algo que es bueno, entonces se entera que en todo lugar está el diablo, en todo lugar, solamente para molestarlo, todo lo que usted. Y eso, una cosa buena que me gustaría decir esto, para que sepan los cristianos, que cuando usted está, cuando comienza a hacer algo y hay algo siempre intentando de molestarlo en hacerlo, hágalo como quiera. Es el diablo allí intentando de bloquearlo, de hacerlo correcto. 15. Ahora, muchas veces conozco gente que está propensa de ser un poco nerviosa.
cuando se enteran que están intentando hacer algo y algo le bloquea en todos lados, ellos dicen, quizás no sea la voluntad del Señor. Ven, ahora, no deje que el diablo le mienta. Sí, la primera cosa es averiguar si es la voluntad de Dios o no. Y entonces, si usted quiere saber si es la voluntad de Dios, busque en la Biblia. Esa es una cosa que le pone en el camino correcto, es la palabra de Dios. Y luego, si usted ve que está en la palabra de Dios, para que lo haga. Como por ejemplo, buscando el bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces he escuchado a la gente decir, bueno, yo he buscado el Espíritu Santo y solamente no pude recibirlo. Yo creo que no es para mí. Cada vez que me arrodillo, me enfermo. Si comienzo a orar, si ayuno, me enfermo. E intento quedarme toda la noche, me desvelo, me da tanto sueño. No puedo enfermarme. Recuerde que es el diablo, porque Dios tiene la intención que usted tenga el Espíritu Santo. Es para quien sea que quiera. Muchas veces ve. Cuando oran por usted en una reunión para la sanidad divina, que el siguiente día usted se entera, sin duda que el diablo lo hace dos veces peor de lo que estaba el día anterior. Bien, recuerde, esto solamente es Satanás intentando de desviarle de la bendición de Dios tiene que para usted. Bien, no haga caso a este tipo. Bien, siempre siga adelante. Para policías. Yo tuve una experiencia con esto recientemente en el camino a África. Si hubiera un tiempo que el diablo me presionaba, fui para ir a África esta última vez. Se hizo una de las mejores reuniones en los tiempos que he ido al extranjero. Yo cumplí, yo creo, más cosas en este pequeño tiempo que estaba allí, aparte de mi viaje de cazar, que he hecho en cualquier tiempo. Yo siempre pensaba que aquellas iglesias no querían que yo estuviera allí y me enteré. Recibí una carta de alguien que fue, oh, ellos no querían que yo estuviera allí, toda la asociación. Y me enteré que era un hombre con el papel de una organización quien dijo, no le queremos. Él quiso decir que él y su familia, ven. Entonces cuando yo llegué allí, ven, solamente nosotros, esto era él y su familia. Y no era el pueblo de ninguna manera. Entonces ahora es un gran campo abierto para nosotros. Párrafo 17. Ven, cuando Pablo dijo, queriendo yo hacer el bien, el mal está en mí. Deje que un nuevo converso venga esta noche al altar, a algún lugar en este tabernáculo o fuera en la nación. Y solamente recuerde que mañana mamá estará más enojada que nunca. Papá estará muy molesto y todos los alumnos y todo sale mal porque es Satanás intentando de hacer que usted vuelva atrás. Él está intentando de sacarle del camino. Queriendo yo hacer el bien, el mal está en mí. Amén. Párrafo 18. Ahora veamos la sed y veamos si la sed es actualmente una cosa natural. La gente me ha dicho, oh, yo nunca lo quise. Yo creo que solamente es para algunos, para querer ser cristianos. Oh, no, esto es un error. Actualmente es algo asociado con cada ser humano. Ciertamente es la verdad. Cuando nosotros venimos a este país en los tiempos pasados, encontramos a los indios aquí. Y los indios, aunque fueron paganos en aquel tiempo, ellos adoraban al sol o algo. Mientras que eran humanos, hay algo dentro de ellos, una sed natural, clamando por Dios en algún lugar. 19. Allí atrás en la jungla, recientemente allí, 480 millas de la civilización más cercana, un pueblito de unos 3.000 personas de Beira, en Mozambique, nos enteramos que los nativos ni siquiera, nunca habían visto una persona blanca. Encontré a una niña nativa, ella no tenía puesta ropa, ellos llevan muy poca ropa. Y ella estaba sentada en un árbol, y yo estaba rastreando el león, y yo oí algo como un ser humano gritando. Esa niña nativa estaba allá arriba, con los ojos muy grandes, con un bebé cargado. Y lo que tenía era miedo. Es su única protección, es subirse a un árbol de un león, leopardo o algo, algún animal. Y ella me había visto y escuchó que era un ser humano, pero
cuando miró y vio un hombre blanco. Ella nunca había visto a uno en su vida, ven. Y ella estaba muy asustada, ven. Pero cuando encontramos a estas personas, aún en esta condición primitiva allí, ellos todavía estaban adorando. Antes de llamar al león, ellos derramaron un poco de harina, es lo que comen, en una pequeña hoja y aplauden con las manos y llaman al espíritu de alguien, de algún gran algo, que ellos no sabían de dónde, como un santo patrón o algo parado para un católico, para protegerlos, que no serían muertos durante el tiempo de la embestida de este león. Párrafo 20 por último. Ven, es algo natural, no es algo innatural tener sed de Dios. Es una cosa natural, solamente es algo que uno debería hacer. Dios le ha hecho así y no es algo superhumano. Actualmente es un ser humano común. No es solamente algo especial para algunas personas. Ellos dicen, bueno, yo he visto a algunas personas vivir una vida tan victoriosa, constantemente están en los techos alabando a Dios. Quisiera sentirme yo así. Bueno, la razón por la cual usted se siente así es la sed que está dentro de usted. Y solamente es una cosa natural. Es para cada persona tener sed de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Sed. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de septiembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Sed, párrafo 21. Ahora tomaremos algo de lo natural. La sed es primero. Tomamos, por ejemplo, para el agua. Como dijo David aquí, tener sed por el agua. La sed por el agua. El cuerpo está necesitado de agua y si usted no suple esta sed, perecerá, se deshidratará y no vivirá. Si usted no puede darle agua a esta sed para saciar esta sed del cuerpo natural, pronto perecerá. No vivirá mucho tiempo. Uno puede vivir más tiempo sin comida que sin agua, porque uno puede ayunar por 40 días. Jesús lo hizo, supongo, sin comida, pero no puede durar tanto tiempo sin agua. Simplemente se secaría y moriría. Uno tiene que tener agua y la sed que viene sobre usted, pues es para mostrar que el cuerpo está necesitado de algo para mantenerlo vivo. El cuerpo tiene que tener el agua para mantenerlo vivo. Usted es 80 y algo por ciento agua y petróleo, como quiera. Y tiene que tomar de estas fuentes para mantenerlo vivo. Como he dicho, si lo descuida, perecerá. La sed también es una alarma. Es como un despertador. Esta sed. El alma prende un despertador. Un pequeño timbre adentro que le dice que la muerte se acerca, que si usted no llega al agua pronto, tendrá que morir. Y se hace más y más fuerte hasta que finalmente, si no le hace caso, morirá, porque es un despertador. 22. Como David lo describió aquí en los Salmos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios. El alma mía, como el ciervo brama por las aguas. Muchas veces yo he pensado mientras leía esto de David. David era un leñador, un cazador, y él cazaba venados, claro, y muchos de nosotros hoy en día los cazamos. El ciervo es un venado. Y nos enteramos, si usted alguna vez ha visto a los perros, los perros salvajes morderán a un venado y usualmente ellos tienen, igual como el coyote, un colmillo.
Y él puede agarrar a un venado justo arriba de la base de la oreja, aquí, y usar su peso. Él corta el cuello del venado y entonces el venado no tiene ninguna esperanza. Pero a veces el perro, como en África por allí, el perro salvaje agarra el venado justo en el ijar. Si no alcanza el cuello, agarrará una segunda vez en el ijar. Y si el venado es suficientemente fuerte y rápido, él puede sacudirse y hacer que el perro se caiga. 23. El venado es mucho más rápido. El perro lo acecha cuando no lo está viendo y cuando está en la dirección opuesta que el viento. Y él no sabe que el perro está cerca. Y luego, cuando el perro salvaje lo agarra, si es muy rápido, puede tumbarlo. Pero cuando el perro sale del ijar, él tiene una boca llena de la carne del venado. O cuando muerde al cuello, a veces corta cerca de la vena yugular y falla. Y el venado, tumbándolo, saca un pedazo de carne del cuello del venado y luego comienza a correr la sangre. Y luego el perro sigue la pista de la sangre tras el venado. Y mientras la vida del venado se mengua, como la sangre, la cual es la corriente de vida al cuerpo, mientras esto empieza a menguarse, el venado se debilita. Y luego el perro o el lobo está justo detrás del venado. Ahora, si el venado no puede encontrar agua, ahora el agua tiene algo que cuando el venado toma el agua, la sangre se detiene. Pero si él no tiene agua para refrescarse, entonces la sangre sigue derramándose aún más rápido, porque él está corriendo, forzando al corazón bombear. Pero si él puede llegar al agua, el venado vivirá. Ahora, hay una gran lección allí, ¿ve? Y David diciendo aquí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Ahora, aquel venado sabe, al menos que encuentra agua, está perdido. Solamente no puede vivir. Yo los he rastreado muchas veces después de que han sido heridos. Cuando llega a un arroyo de agua, él cruza y toma agua, sube la colina, baja otra vez, cruza, toma agua y sube. No lo alcanzará mientras él sigue a este arroyo, pero una vez que deja el arroyo, si él no puede encontrar otro arroyo en algún lado, uno lo encuentra de inmediato. Y el venado sabe esto. Entonces él se queda junto al agua, donde puede llegar a ella muy rápido. Ahora, ¿puede usted imaginar un venado con su nariz apuntada hacia arriba, pescado en algún lado donde no hay agua? 25. Y él dice, como el ciervo tiene sed o clama, es una sed por las aguas, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Al menos que te encuentre a ti, Señor, pereceré. Yo no me puedo ir al menos que te encuentre a ti. Y cuando un hombre o una mujer, niño o niña, tiene este tipo de sed para Dios, él va a encontrar algo, ¿ve? Pero cuando nosotros llegamos a ellos solamente a la mitad del camino, bueno, me arrodillaré y a ver lo que hace el Señor. ¿Ve? Realmente no tiene sed todavía. Tiene que ser una sed entre la vida y la muerte. Y luego algo acontece. 26. El venado. También aquí él nos enteramos que él también tiene otro sentido, del olfato, que le suena una alarma cuando su enemigo está cerca. Él posee esta pequeña criatura con un sentido para protegerse. Y él tiene una pequeña alarma adentro de él, algo pequeño que le hace cosquillas a la nariz cuando el enemigo está cerca. Usted puede estar junto con la corriente del viento y él sabe que usted está allí y se va. A veces a media milla de distancia, él puede olerle y escapar, o el lobo o cualquier peligro.
Él puede sentirlo porque él fue hecho así. Él es un venado por naturaleza. Y este sentido en él solamente es uno que Dios le dio. Sentidos a él para poder vivir. 27. Y yo pensé, comparando el venado a un hombre que tiene sed de Dios, antes de que el enemigo llegue allí, hay algo en un hijo de Dios que una vez que uno nace en el Espíritu de Dios, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Hay algo en esta persona que puede sentir el enemigo. Uno puede tomar a un hombre cuando él toma la escritura y leyendo la escritura y tratando de inyectar algo en esta escritura que está contrario a la escritura. Un hombre que está lleno con el Espíritu Santo puede, el hermano Branham chasquea sus dedos, sentir esto muy rápidamente. Hay algo que no está bien cuando él entra en un lugar y este pequeño sentido allí que está hecho para proteger su vida, usted no debe, nunca debería seguir a nada, al menos que sea exactamente la palabra de Dios. Debe de quedarse exactamente con esta palabra. Y ahora, y estamos asegurados con este sentido mientras estamos en el Espíritu Santo. 28. Uno puede ir a leer. Y por ejemplo, alguien dice, y voy para leer en Marcos 16, digamos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, entonces encuentra a una persona que se sube allí y dice, ahora, esto fue para la edad apostólica. Esto, ahora, de inmediato, si uno ha recibido el Espíritu Santo, ha sido dotado con este sentido. Y suena, hay algo mal allí, ¿ve? Ellos intentan explicar que no existe, que es para otro día, que realmente no se necesitan estas cosas hoy en día. Pero Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Ve? Hay algo pequeño que suena dentro de usted, una alarma pequeña, sabiendo que está equivocado y aquel es el camino hacia la muerte. 29. Porque Jesús dijo, si agregamos una palabra a esto o le quitamos una palabra, nuestra parte será quitada del libro de la vida. ¿Ve? Ninguna escritura. Tenemos que tomarla exactamente como está escrita. Y Dios cuida de su palabra para cumplirla. Y nosotros sabemos que tiene que ser exactamente bien. Así que no importa lo que diga una iglesia, lo que diga otra persona. Si uno ha nacido del Espíritu de Dios, se vuelve parte de la Biblia. Dios dijo a Ezequiel, el profeta. Él dijo, toma el rollo y cómelo. Luego el profeta y el rollo se vuelven una parte el uno del otro. Y esto es el creyente cuando recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió la Biblia y el Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando usted es una parte de esta palabra, entonces si algo viene contrario a esta palabra, el hermano Branham chaquea los dedos, hay una pequeña alarma que suena muy rápidamente, ¿ve? Es para avisarle que la muerte está en el camino. Nunca debemos de hacer esto. También hay, esta sed solamente es natural. Es natural para el cristiano. Es natural para el ser humano. 30. También hay una sed para el éxito. Tantas personas hoy en día, ¿cómo educamos para esta sed? Nos enteramos apenas cómo empezaron la universidad. Y nosotros nos vamos allí. Y la gente gasta miles de dólares para mandar a sus hijos a la escuela y a las universidades y colegios y así para educarse.
para ser exitoso, le dicen en la vida. Pero ahora yo no tengo nada en contra de esto. Ahora está bien, pero para mí uno podría conseguir toda la educación del mundo y todavía no ha encontrado el éxito correcto. Así es, porque esto solamente hace las cosas un poquito más fácil para usted temporalmente aquí. Y ahí, pero cuando se muere, deja todo esto atrás y toda esta economía que tenemos. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado SED, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de septiembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje C, párrafo 30. También nace para el éxito. Tantas personas hoy en día, ¿cómo educamos para esta sed? Nos enteramos apenas cómo empezaron la universidad y nosotros nos vamos allí. Y la gente gasta miles de dólares para mandar a sus hijos a la escuela, a las universidades y colegios, y así para educarse, para ser exitoso, le dicen, en la vida. Pero ahora yo no tengo nada en contra de eso, ahora está bien. Pero para mí uno podría conseguir toda la educación del mundo y todavía no ha encontrado el éxito correcto. Así es, porque esto solamente hace las cosas un poquito más fácil para usted temporalmente. Aquí, y hay que... Pero... cuando se muere, deja todo esto atrás y toda esta economía que tenemos. 31. Yo estaba diciendo el otro día, Phoenix, vale citarle otra vez que toda esta civilización moderna, todo el programa educacional, todo el programa científico, todo está en contra de la palabra de Dios y de su voluntad. La civilización está absolutamente... Nunca habrá una civilización en el mundo que vendrá como esta. Esta es una civilización pervertida. Dios tuvo su primera civilización sobre la tierra. Cuando Él habló de su palabra, salieron cada semilla según su naturaleza, y en esta civilización no había muerte, enfermedad ni tristeza. Y ahora nosotros tomamos las cosas que son en el mundo científico, que fue puesto aquí para mantenerlo en orden, y lo pervertimos en algo, y esto trae la muerte. Como la bomba atómica. Yo conozco la fórmula para estas cosas, pero podría equivocarme en esto. Perdón. Ellos toman uranio para dividir una molécula y una molécula divide en átomos. ¿Qué hace entonces? Solamente aniquila, casi solamente destruye todo lo que hacemos. 32. Tomamos la medicina, ponemos esta fórmula con esta fórmula para curar esto y lo ponemos dentro de nosotros. ¿Y qué hacemos? Derribamos otra cosa. Ahora supongo que leyeron las elecciones del mes pasado que dijo que en esa edad en la cual estamos viviendo ahora, que los jóvenes llegan a la media edad entre los 20 y los 25 años. Piensen en esto, muchachitos, en la menopausia y a los 20 y 22 y 23 años de edad, la mediana edad. ¿Ve lo que hizo? Ha sido toda esta comida híbrida y cosas que estamos comiendo, ¿ve? Son las cosas, la comida y la vida que estamos viviendo. Los científicos nos las trajeron y en hacerlo nos están matando. Yo estaba en África donde yo veía a aquellos muchachos que nunca han tenido una dosis de medicina en su vida. Ellos comían carne que tenía gusano, bebían de un estanque que parecía que podía matar a un buey, y yo estaba disparando un blanco a 200 yardas y no podía verlo con unos binoculares de 70 y 50. Y un hombre de mi edad estaba parado allí diciendo dónde pegó, con el puro ojo. Ahora, si toda esta cultura moderna ha hecho algo, me siento que si yo tuviera sus ojos y su estómago, sería un muy buen hombre, sí. Pero allí lo tiene, ¿ve?
lo que hizo la ciencia, la educación, la civilización. Estamos destruidos por ellos. Nosotros no nos destruimos nosotros mismos. Empezó en el jardín de Edén. Y si hoy en día, pero sediento por el éxito, luego tenemos sed del compañerismo, nos vamos, queremos compañerismo. 33. Es como un joven y una jovencita. Ahora, no es innecesario, o digo, no y natural para un joven y una jovencita amarse. Es una sed para el amor. Es su edad y ellos se aman y no es innatural. Solamente es una cosa natural que hagan esto. Ahora, encontramos muchas cosas en la vida en la cual vivimos en el cuerpo natural para las cuales tenemos sed. Solamente es algo que se siente en nosotros. Queremos hacerlo. Absolutamente sentimos que es necesario y es necesario que lo hagamos. Nos enteramos que muchas mujeres en estos días desean la hermosura. Ahora, no hay mujer en una cosa natural que la mujer desee estar bonita. Ese es su instinto dado por Dios y la hermosura que Dios le dio para su pareja. Y ahora nos enteramos que las mujeres quieren estar así. ¿Por qué es así? Solamente porque es algo que Dios le dio. No es malo que las mujeres estén bonitas. Deben estarlo. 24. Y saben que ellas son las únicas criaturas que la hembra está más bonita que el macho. Es en la raza humana. Todos los demás animales, la vaca para el toro, la venada al venado, la gallina para el gallo, el pájaro, papá o a la mamá, siempre uno encuentra que el macho está grande y bonito, pero la raza humana se muestra que allí es donde vino la perversión, se reversa y es la mujer que está bonita y ella desean ser bonitas. No como alguna de estas criaturas raras que vemos en la calle de este día. No, 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 este tipo de bonita, no. Esta es la vista más horrible que jamás he visto en mi vida. Sí, señor, esta es la perversión que está pervirtiendo la sed verdadera. 35. Ahora, la sed verdadera que una mujer debería tener sería para que las mujeres se ataven de ropa decorosa y tener un espíritu como Cristo. 1 Timoteo 2:9. Ahora, así es como la mujer debería desear de ser. Ahora, si usted quiere ser bonita, esa es la manera que le hace bonita, ¿ve? Es un espíritu como Cristo y adornada en ropa decorosa. Oh, vaya, algunas de las personas hoy en la calle afuera, usted no puede averiguar entre un hombre de una mujer y es la cosa más horrible que yo nunca he visto nada semejante como seres humanos. Es más allá de los humanos. Ojos pintados arriba así y saben estos ojos raros de lagarto y toda esta ropa rara y vaya, ni siquiera, todo fuera de forma, ni siquiera parecen seres humanos. Algunos de estos muchachos allí afuera, con su pelo peinado para abajo, los tubos de sus hermanas enfrentes así, ¿sabes? Vaya, es una completa perversión. Así es Satanás. Y Satanás es el pervertidor. 36. Cuando Dios hizo todo el jardín del Edén, fue hermoso. Luego Satanás vino y pervirtió. Satanás no puede crear nada, solamente hay un creador, esto es Dios. Pero Satanás pervierte a la creación original. Ahora él ha entrado en, este es lo que quiero hablar en esta noche, pervertir la creación original de la sed. Ahora, una mujer, como dije antes, quiere ser bonita. Hay algo dentro de ella que es femenina, que ella quiere ser de esta manera, pero la manera de la cual están en las calles hoy, su pelo cortado como un hombre, con la ropa de un hombre. Y luego los hombres ponen la ropa de mujer y un peinado como una mujer. ¿Ven? Es una perdición todo. Su comida está pervertida, su vida está pervertida, su sed pervertida, su deseo está pervertido. Es un día de perversión. 37. Yo estaba hablando aquí hace poco acerca del Edén de Satanás. Dios tardó 6.000 años e hizo un Edén perfecto. Satanás vino y roció estas semillas y las deformó. Ahora, él tuvo 6.000 años y él tiene su propio Edén científico, de vuelta en una previsión de lo correcto. Y esta es la edad de hibridar, hibridar hasta que las iglesias de hoy están hibridadas. Así es, ellos vienen aquí, solamente van a la iglesia, es una logia en vez de una iglesia. Una iglesia es un lugar donde la gente se junta y alaba a Dios, es espíritu y en verdad. Y hoy es una logia. Vamos allí, tenemos un tiempo para saludar y tener compañerismo.
un poco de café negro en la parte de atrás del edificio. Regresamos a casa hasta la siguiente semana y hemos cumplido con nuestro deber religioso. Ahora es una edad pervertida y Satanás está permitiendo estas sedes que Dios le puso en usted para tener sed. Satanás las está pervirtiendo. Ahora, si usted quiere saber lo correcto, perversión 38. Si ustedes, las mujeres, quieren estar bonitas, tomen 1 Timoteo 2:9, que es ataviándose de ropa decorosa con un espíritu como Cristo, humildes, sujetas a sus esposos. Y así, así es como deberían adornarse la vida que viven. Él pervierte la verdadera naturaleza de Dios, la verdadera sede a Dios, el cuerpo y el alma, por un deseo por el pecado, una perversión. Ahora nos enteramos, una persona hoy, la manera que han tomado esta perversión, la sed por Dios, la sed de estar bonito, y toda esta sed por el agua, lo han convertido para satisfacerse con tomar bebidas alcohólicas. La sed para el gozo, todos quieren tener el gozo. La sed para el compañerismo y todas estas grandes sedes que Dios puso en nosotros para que tuviéramos sed de Él. Dios le hizo a usted para que tuviera sed de Él. Y nosotros intentamos satisfacerlo con otro tipo de sed, con otro tipo de previsión, de la sed correcta. ¿Ve cómo es que en lo natural? ¿Ve cómo es en lo espiritual? Nosotros pensamos que mientras nos unimos a la iglesia, que esto basta, es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, esto es absolutamente equivocado. No, Dios quiere que usted tenga sed de Él. Como es siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Ven? 39. Ahora, si aquel venado estuviera bramando por el agua, ¿qué tal si viene otra persona y otro amigo venado viene y dice, mira, te lo digo lo que yo podría hacer? Yo sé dónde hay un pozo de lodo. Bueno, el venado no querría esto. Esto no le ayudaría. Y no hay nada que puede satisfacer aquella sed que está dentro de un ser humano. Hasta que Dios entre, Él debe tenerlo o morir. Y ninguna persona tiene el derecho de intentar callar o satisfacer aquella sed santa que está dentro de Él por las cosas del mundo. No, Señor, es impío hacerlo. Si usted tiene sed de Dios, no salude al predicador y ponga su nombre en el libro. Si usted tiene sed de Dios, solamente hay una cosa para satisfacerlo. Es conocer a Dios. Si usted tiene sed de Dios, es la única manera que puedes conocerlo, es hacer esto. 40. Y cuando hay un gran peligro, también, si usted no vigila lo que está haciendo en aquel tiempo, si usted tiene sed de Dios, asegúrese que es Dios el que encuentre. ¿Ve? Asegúrese que su sed se satisface. Pero si Satanás ha podido pervertirlo de estos apetitos naturales, y él lo hará si puede, y simplemente intentará hacer que se fastiga, satisfaga. Un hombre sale. ¿Qué es lo que hace que un hombre quiere borracharse? Es porque está preocupado y molesto. Le falta algo en él. ¿Ven? Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado SED, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de septiembre del año 1965. En los párrafos 41 dice, yo estaba en la clínica Mayo hace poco y estaba allí para una entrevista. Y cuando fue dicho en esto, hablando de tomar, les dije que mi padre tomaba. Dijo, ¿qué le hizo tomar? Dije, no lo sé. Él dijo, es porque había algo que él no le satisfacía y él pensaba que podía tomar para sacarle de la mente. Lo pesqué en este instante. Ven, realmente era Dios, era lo único que podría satisfacer esta sed. Dios mismo es la única cosa que puede satisfacer aquella sed humana, es aceptar a Dios. 42. Ahora, Satanás toma estas cosas, como dije, y las pervierte. Luego, si no quiere dar esta sed el lugar indicado en su vida y no quiere tener sed y tomar las cosas que Dios proveyó para detener esta sed, para satisfacerla, entonces Satanás le guiará a algunos de sus pocos estancados de este mundo. Debe detenerlo en algún lado. Si uno no encuentra comida, comería de un bote de basura.
Ve, y si usted no podía encontrar agua y estaba muriéndose, tomaría de cualquier pozo porque está pereciendo. Pero no hay necesidad para esto. Cuando usted tiene sed de Dios, porque Dios es un Dios vivo, no algo histórico. Mi alma tiene sed de ti, el Dios vivo. Algo que da aguas vivientes, algo que satisface. 43. Hay otra naturaleza, natural, solamente una sed natural, en esta sed del alma. Podría decir, hermano Branham, esta sed del alma es una sed natural. Sí, es natural que el alma tenga sed, y es porque Dios le hizo de esta manera, es para que usted tenga sed de Él. Él quiere que usted tenga sed de Él. Ahora, Dios le hizo así, Él no tenía que hacerlo así, pero lo hizo. Y si Él no lo hubiera hecho así para que tuviera sed, habría una excusa en el juicio, decir, yo nunca tenía sed de Dios, pero no hay excusa. Sí la tiene, usted la hará de alguna manera. Podría ser que le haga a su esposa, podría hacerlo a su auto, podría hacerle a otra cosa, podría ir a la iglesia para intentar satisfacerlo. Y yo no tengo nada en contra de asistir a la iglesia, pero esta no es la satisfacción. Es encontrar a Dios, el Dios viviente, el Dios del cielo, en su alma que satisface aquel deseo y la sed que tiene. Ahora, porque Él le hizo a usted para que tuviera sed de Él, para su compañerismo. Ahora, hay una sed genuina por el compañerismo. Ahora, nos gusta juntarnos el uno con el otro. Estamos haciéndolo en esta noche. Nos juntamos aquí en esta noche porque nos gusta tener compañerismo el uno con el otro. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay algo dentro de nosotros que queremos juntarnos, solamente es natural. Y ahora nos reunimos en tierra común aquí y sea porque todos tenemos sed de Dios, ven. Y luego nos reunimos aquí en esta tierra común, regular, aquí de compañerismo. En la iglesia aquí, en esta noche, podrían haber muchos puntos de vista denominacionales y así, pero cuando viene a la sed, podemos reunirnos en tierra común, una tierra. Todos tenemos sed. Podrían ser que algunos crean en rociar, el otro en el bautismo y uno el derramar o así, pero cuando se trata a la sed para Dios, nosotros venimos en una tierra mutua y Dios nos hizo para que hiciéramos esto, tener sed para Él y por su compañerismo. Yo no sé nada. Párrafo 44. Cuando yo era un niñito, yo recuerdo que fui criado en una familia muy pobre y yo recuerdo muchas veces que salía con los muchachos. Yo no podía vestirme para salir a un lugar decente, pero yo no sé, hay algo acerca de la gente que me gustaba. Me gustaba juntarme con ellos, pero yo estaba más o menos lo que se dice la oveja negra. Y cuando me hice un cristiano y encontré aquel algo dentro de mí de lo cual tenía sed, un amigo. Alguien que sería un amigo para mí, alguien en quien podría confiar, alguien con quien uno puede sentarse a platicar de sus problemas. Y cuando yo encontré aquella verdadera satisfacción, cuando encontré a Jesucristo, aquel verdadero satisfactor que quita todo, todo, satisface aquella sed y le da algo que solamente parece que no hay nada que puede tomar su lugar. 45. Y ahora, como Satanás intenta pervertir esta satisfacción del alma, aquella sed para el alma, él intenta darle todo para satisfacerla. Y él está tan engañoso en estos días de perversión. Este es un mundo pervertido, es una raza pervertida, es un pueblo pervertido. Todo está pervertido y se ha pervertido tan gradualmente hasta que se ha vuelto la edad más engañosa en la cual ha vivido cualquier ser humano. Es más engañoso que nunca. Ahora, uno solamente no puede imaginar lo engañoso que ha vuelto la nación, aún con nuestros propios hermanos, como la gente americana. 46. Yo estaba hablando hace tiempo. Yo estaba en el bosque hace unas semanas y encontré un paquete de cigarrillos en el bosque. Y yo dije allí. Y dijo allí. El filtro de un hombre que piensa. Y me bajé por el bosque una distancia y regresé. Seguía pe pesado en mi mente. El filtro de un hombre que piensa. Y el gusto de un hombre que fuma. Bueno, yo estaba en la Feria Mundial hace unos años. Recuerdo cuando tenía aquel
Brynner y todos ellos allí cuando estaban haciendo demostraciones con los cigarrillos y cómo tomaron el humo y lo pusieron en una pieza de mármol y tomaron un algodón y quitaron la nicotina de allí y le pusieron en la espalda de una rata. En 7 días, él tenía tanto cáncer que ni siquiera podía ponerse de pie. Ve, de un cigarrillo. Y luego ellos mostraban cómo es cuando esto entra al pulmón de un humano. Algunos dicen, yo no inhalo, solamente lo chupo en la boca. Muestra cómo se mete a la saliva y sale igual en la garganta. Ve. Y luego este hombre dijo, ven tanta plática acerca de un filtro. Él dijo, ahora, si usted tiene un deseo, hay una sed, ve, un deseo de fumar un cigarrillo natural podría satisfacer el deseo por ahora. Pero si usted tiene un filtro, se necesita 4 cigarrillos para satisfacer, dijo, porque usted solamente saca como un cuarto del humo. Párrafo 47. Y dijo, el gusto de un hombre que fuma, ven, no se puede tener el humo al menos que tenga alquitrán. Y cuando uno tiene alquitrán, tiene el cáncer. Entonces allí lo tiene, ve, es solamente un truco. Y yo pienso en una compañía de tabaco que está en esta nación y vive por esta nación y luego con un truco casi para absolutamente engañar a los ciudadanos estadounidenses, para engañarlos. Un filtro para el hombre que piensa. Solamente es un truco para vender más cigarrillos. Entonces yo pensé en esta cosa, el filtro de un hombre que piensa. Pensé, es una buena idea. Entonces hay un filtro para el hombre que piensa y es esta Biblia. Un filtro para un hombre que piensa tomará este filtro, producirá el gusto de un hombre justo. Ven, ahora, uno no puede pasar el pecado por las páginas de esta Biblia. No, lo detiene, lo filtra. Ahora usted puede asistir a la iglesia y solamente aceptar cualquier cosa, pero no puede pasar por esta Biblia y tener pecado. No lo hará. Filtra todo el pecado y da el gusto de un hombre santo. Porque si el hombre está pensando que quiere ser santo y ser como Dios y ser un hijo o una hija de Dios, entonces él quiere el filtro indicado. Entonces él detiene todo el pecado en este lado de la Biblia y él solamente puede pasar el Espíritu Santo por la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Es el gusto de un hombre santo para tener el filtro de un hombre que piensa. Párrafo 48. Ahora nos enteramos de lo engañador que es hoy en día. Mateo 24, 24. Jesús dijo, en los últimos días, ¿qué? Los dos espíritus estarían tan cerca hasta que engañarían a los elegidos, si fuere posible. Tan cerca como tanta decepción, lo correcto y lo incorrecto que tenemos hoy, hasta en nuestro gobierno, en nuestra política. Nosotros ni siquiera tenemos a un hombre que podríamos poner como político que absolutamente se pararía para lo que él piensa es lo correcto. ¿Dónde están los Patrick Henry y George Washington y Abraham Lincoln de hoy? Igual como nuestro presidente dijo allí, la manera, si ellos quieren el comunismo, ellos pueden tenerlo, lo que sea lo que la gente quiera. Si esto no es un hombre que no habla de su convicción, un hombre se parará en un principio, que se parará en lo que es un principio, solamente quiere ir el camino de menos resistencia. Y así es como se ha vuelto la gente en la iglesia. Ellos quieren venir y unirse a la iglesia y ellos dicen, oh, bueno, eso es todo. Ya me uní a la iglesia. Usted está intentando de satisfacer esta gran sed santa que Dios puso dentro de usted, aquella torre de control para dirigirse hacia la cosa correcta e intentan satisfacerle con unirse a una iglesia, citar un credo o algo así. Cuando no es nada, pero la misma presencia y llenura de Dios mismo en su vida que lo satisfacerá. 49. Él no quedará satisfecho con un credo. Usted nunca podrá pasar un credo por esta Biblia. No, ni siquiera existe el credo apostólico, así dicho. Nunca pasará por allí. Muéstreme en la Biblia donde el credo apostólico dice, yo creo en la Iglesia Santa Católica Romana, yo creo en la comunión de los santos. Cuando la Biblia dijo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, nunca podrá pasar por esto.
pasar esto por la Biblia. Párrafo 50, por último. Uno nunca podrá pasar todos estos bailes y pantalones cortos y cosas que la gente hacen hoy. Estos estigmatizados y todas estas cosas por la palabra de Dios. Nunca podrá pasar esta costumbre moderna de civilización por la Biblia. Está en contra de ella. Ve, y usted intenta satisfacer esta sed, pero ve, esta Biblia solamente satisfacerá el gusto de un hombre justo o una mujer justa. Este Espíritu Santo, de lo cual ellos burlarían, y dijo, se ha vuelto loco. Pero esto satisface aquel deseo y es algo de lo cual el mundo no sabe nada. Ellos se han pervertido desde el verdadero bautismo del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Hacia qué? Hacia los pozos estancados de la iglesia, de dogmas y credos y diferencias denominacionales. Y así dicen, ¿es usted un cristiano? Yo soy metodista, yo soy bautista y yo soy presbiteriana. Esto no significa nada, Dios, nada. Uno no puede pasar estas cosas por la Biblia de Dios aquí. Y usted está intentando satisfacer esta sed santa que Dios le dio para tener sed de Él. Eso es la verdad. La congregación dice amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos también. Estamos compartiendo en esta tarde y noche este mensaje glorioso titulado Sed. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de septiembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Sed. Párrafo 51. Ahora, ¿saben que David dijo aquí, por el Dios vivo? Ahora, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Entonces no habrá satisfacción hasta que esta palabra, la cual es Dios, cobra vida en usted. Entonces usted ve Dios mismo cumpliendo las promesas que él hizo en la Biblia. 52. Ahora tenemos varios intérpretes de la Biblia. Una iglesia la interpreta así, otra la interpreta así y otra así. Algunos solamente aceptan un poco de ella. Algunos toman aquí y allí una parte de ella. Pero Dios es su propio intérprete. Cuando Él hace una promesa y la cumple, eso es la interpretación. Si yo les prometiera que yo estaría aquí en esta noche y aquí estoy, esto es el cumplimiento de mi promesa. Si yo dijera que le veré en la mañana y allí estoy, esto es mi promesa. No hay necesidad de sacar otras excusas. Yo tengo que estar allí. Y cuando Dios hace una promesa y luego viene y cumple aquella promesa, eso es la interpretación de la promesa. Y yo reto a cualquier persona que tome a Dios en su palabra y ver si cada palabra en la Biblia es la verdad. Correcto, eso es aquella sed allí. Usted dice, si yo hubiera vivido en los días de Jesús, yo hubiera hecho tal y tal. Pues usted sí está viviendo en sus días. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo? Usted dice, bueno, lo que ha hecho quizás lo que hicieron los fariseos. Ellos pertenecían a la iglesia y negaron a Jesucristo. 53. Nosotros siempre decimos hoy, la gente intenta decir, nosotros comparamos. Tenemos que comparar una hoja de la Biblia con otra hoja de la Biblia, una escritura con otra escritura. Esto no es la verdad. No, no es la verdad. Esta palabra griega significa esto. Y esto significa aquello. Los griegos, ellos mismos en el Consejo de Nicea y aquellos escritores allí atrás, ellos tenían diferentes formas. Uno creía de esta forma
Este erudito griego quiso decir esto y el otro dijo esto, quería decirlo así. Y ellos discutían sobre esto. Nosotros no necesitamos la interpretación de los eruditos griegos o de las palabras griegas. Conocerlo a él es vida, la persona, Cristo mismo. No comparar. Es una revelación sobre la cual Dios construyó su iglesia. Y si nosotros no construimos sobre aquella misma iglesia, la Biblia dijo, Abel, por fe. Y la fe es una revelación divina. ¿Ven? La fe es una revelación divina. Bien, todo esto está construido sobre la revelación, entonces, y al menos que éste sea revelado a usted. Jesús dijo, yo te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios de este mundo y las has revelado a los niños, los tales aprenderán. ¿Ven? Ahora, todo está construido allí. Uno tiene que conocer a la persona. 54. Y uno no puede satisfacerlo por unirse a la iglesia. Usted tiene que encontrar a la persona, Dios mismo, quien es la palabra y la interpretación de él mismo hoy. Las promesas que hizo hoy, la gente que él iba a tener en este día, la iglesia que no tuviera mancha ni arruga. No significa una denominación, significa las personas, los individuos sin mancha ni arruga. Habrá dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Pero cuando Dios, aquella sed santa de ser como Él, y luego usted ve que su palabra está en usted, confirmando a sí mismo que usted es el sirviente de Dios. Lo que sea que Dios diga, lo que sea que diga Dios, usted se junta con eso. Entonces usted está pasando por el proceso correcto para satisfacer aquella sed santa que está dentro de usted. 55. Oh, claro. La gente se burlará de usted. Y dirá, ha perdido la mente, se ha vuelto loco. Pero recuerde de lo que ellos están tomando, ¿ves? Mire dónde están. Usted puede imaginar un pozo artesiano brotando agua fina y alguien allí en un pozo allí abajo con renacuajos muertos y credos y todo en ello tomando allí, viendo para arriba y burlándose de usted. Oh, pues él no sabe. Él no sabe del arroyo del cual usted está viviendo que satisface la sed. Esto es exactamente. Nosotros tenemos a un Dios vivo. No es uno que se murió hace 1900 años y permaneció en la tumba, pero uno que resucitó. Hebreos 13, 8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que está aquí ahora. Él, la porción que satisface, porque Él es la palabra. Así es. El Espíritu Santo escribió la palabra. Él interpreta la palabra. La Biblia dijo en segunda de Pedro que el Espíritu Santo escribió la Biblia. Hombres del pasado, movidos por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. Ahora, usted no puede hacerlo, no puede satisfacer aquella sed santa con nada menos que Dios mismo viviendo dentro de usted, en la persona del Espíritu Santo. La educación, la cultura, unirse a iglesia, citar credos, ir para pertenecer a un compañerismo. Todas estas cosas son muy buenas, pero absolutamente no detendrán a aquel silencio santo, aquella sed santa, digo, no satisfacerán aquella sed santa. 56. Yo estaba escuchando a Billy Graham, el gran evangelista, la otra noche, y les digo,
Yo oro por él más ahora que nunca. Cuando le veo regañarlos tanto como lo hicieron, él dijo, aquel grupo de clérigos bajando por la calle con sus cuellos al revés, bajando allí donde no debían, mintiéndose en algo, metiéndose en algo, pero ellos estaban bajando por la calle. El hermano Branham aplaude las manos, aplaudiendo las manos y pisoteando los pies. Bueno, ellos se parecían a, no, santos rodadores, ahora ven, pero tienen algo en lo cual creen. Ellos tienen a algo que emociona al alma. Ellos tienen algo del cual estaban emocionados. Alguna mujer fue y se metió la cabeza en algo y ellos pensaban que era una mártir. Y ella no debía de haber estado en eso, en esto. Ahora nos enteramos que aquellos hombres, el hermano Branham, aplaude las manos, tenían algo de lo cual podían estar emocionados. Ellos estaban felices. Ellos estaban haciendo algo. Bueno, si uno puede hacer esto para un principio que piensa que está correcto aquí y luego pararse en la iglesia, que alguien aplaude las manos o pisotea los pies, los diáconos los guiarían a la puerta. ¿Ven? Han dirigido su gente hacia un pozo sucio de credo y denominación, en vez de alimentarla con la santa, bendita palabra de Dios, que se entrega por el poder de la resurrección de Jesucristo. 57, ¿ven? Ellos intentan hacerlo. Ellos satisfacen la sed por decir, yo soy el doctor tal y tal, o sale de cierto seminario o cierta escuela. Pero esto no significa nada, nada. Pero ven, ellos intentan satisfacerse. Dicen, ahora Dios me reconocerá porque yo soy su pastor. Dios me reconocerá porque yo soy el santo padre tal y tal, el obispo tal y tal, o algo así. Ellos están intentando satisfacer su sed allí, cuando no se puede. Yo tengo un doctorado. Yo tengo una licenciatura en arte, yo tengo esto. Eso está bien, pero para mí esto solamente significa que está aún más lejos de Dios, ¿correcto? Aún más lejos de Dios todo el tiempo. Uno solamente conoce a Dios por medio de una experiencia. No puede conseguir esto por la educación. Nace dentro de uno. Es algo que Dios le da. La educación no tiene nada que ver con ello. Uno de los hombres más grandes en la Biblia ni siquiera podía firmar su nombre, San Pedro. Esto es exactamente la verdad. Él y Juan, la Biblia dijo, los dos eran ignorantes y no estudiados, pero le agradó a Jesús darle las llaves al reino, porque él tenía sed de Dios. Amén. Tener sed de Dios, compañerismo. Sí, señor. Oh, vaya. 58. Yo pienso en Isaías, aquel joven, un joven fino. Él estaba allí abajo, en el templo un día, el gran rey, y él le dio la cara y pensaba que era uno de los hombres más grandes, lo cual, él era un gran hombre. Él fue criado de padres finos, un buen padre y madre, pero cuando él salió, su política estaba limpia y él hizo su paz con Dios. Isaías lo vio y pensaba que era un gran hombre. Lo puso como un ejemplo, pero no ponga ningún hombre, menos el hombre Cristo Jesús, como su ejemplo. Cada hombre fallará. Después de un tiempo, él llegó a un lugar. Él era rey. Pero intentó tomar el lugar de un sacerdote y entró al templo y él fue afligido con lepra. Luego Isaías estaba preocupado. Entonces bajó al templo y él empezó a orar. Él pensaba bajar y orar un rato. Y ahora miren, aquel hombre era un profeta, pero abajo en el templo estaba un joven. Él estaba clamando a Dios un día y una visión cayó delante de él. Y cuando lo hizo, él vio ángeles, querubines, con sus caras cubiertas,
con sus alas y sus pies cubiertos, y volando con dos alas, y estaban pasando de un lado al otro, arriba y abajo por el templo, clamando: Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. E Isaías, aquella gran sed que él había tenido, él quizás era estudiado, él probablemente tenía una buena educación, él tenía una concepción maravillosa de lo que Dios debería ser. Él había escuchado a los sacerdotes, él había estado en el templo, él había sido criado para ser un creyente, pero ve, él nunca le había enfrentado cara a cara. Ve, él tenía un deseo de hacer lo correcto, él quería estar correcto, pero él solamente tenía el lado educacional. Él tenía el lado teológico, pero cuando él llegó al templo aquel día y él vio estos querubines agitando estas alas arriba y abajo, reconoció que estos ángeles ministraban en la cara de Dios. Y aquellos ángeles ni siquiera sabían lo que era el pecado. Y para pararse en la presencia de Dios, ellos tenían que cubrir sus caras santas, para pararse en la presencia de Dios. Luego, aquel profeta clamó: ¡Ay de mí! Porque yo soy un hombre inmundo de labios. Toda mi teología y cosas que he aprendido, toda mi concepción maravillosa que yo tenía de Dios, estoy enfrentándola ahora. Él dijo: soy un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Toda su enseñanza de las leyes y cosas que habían hecho nunca habían llegado a un lugar donde entraba en la presencia de Dios y veía a Dios con sus propios ojos y su camino cuando él estaba sentado en lo alto en los cielos. Y allí estaba cara a cara con la realidad y él clamó: soy un hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo inmundo. 60. Y esto fue cuando el querubín tomó las pinzas y un carbón de fuego del altar y tocó estos labios inmundos y le cambió de un cobarde o de un hombre estudiado, un maestro, a un profeta, por lo cual la palabra de Dios podía hablar. Claro, mientras él estaba en la presencia de Dios, era algo diferente. Aquella sed que él tenía había llegado a un punto hasta que él estaba lleno de ello. Y déjenme decirle, amigo, a mí no me importa a cuántas iglesias se una, cuántos nombres se pone, en cuál dirección se va, si se rocía o se bautice, o lo que usted sea, hasta que conozca a aquella persona, Jesucristo. Esto es la única cosa que realmente lo satisfacerá. La emoción no lo hará. Usted podría brincar para arriba y abajo y gritar todo lo que quiera, o podría correr por el piso y podría hablar en lengua todo lo que quiera. Y estas cosas son santas y buenas. Yo no digo nada en contra de esto, pero hasta que usted conozca a esta persona, esta porción que satisface, esto algo que toma a cada fibra de su cuerpo, no por medio de una emoción, pero por medio de una satisfacción. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Sed. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de septiembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje SED, párrafo 61. Yo antes veía un pequeño anuncio, decía: si tienes sed, diga Parfait. Antes había una bebida cuando yo era niño llamado Parfait. Yo recuerdo cuando bajaba por la calle o de estar pescando, yo había ido al estanque, aguas estancadas, viejas, y yo casi moría de hambre. Yo vi un anuncio que decía: si tienes sed, solamente diga Parfait. Y yo comenzaba a decir Parfait, Parfait. Todo el tiempo me daba más sed.
Yo llegué al punto en que ni siquiera podía escupir. Después de tiempo, tenía tanta sed. Bueno, Ben, esto no lo hace. No hay nada que puedes así pasarlo. No me importa. Usted puede tomar refresco, puede tomar lo que quiera, estas aguas dulces, carbonadas. Y así, no hay nada que pueda satisfacer la sed como un buen fresco chorrito de agua. Esto satisfará la sed. Todas las otras cosas son sustitutos. En sentido, ¿y para qué quisiéramos tomar un sustituto cuando hay un genuino bautismo del Espíritu Santo que satisface cada fibra y deseo del alma humana? Entonces parece la cara de la muerte. Como el gran apóstol Pablo dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón y sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Pero gracias sea a Dios quien nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Esta es la experiencia, hermano, que satisface aquel silencio santo que, o aquella sed santa que está dentro de usted. Esto lo satisface. Usted no tiene que hacer nada más. Sí, limpia los labios. Y allí también solamente personas que viven por la emoción, algunos dicen, bueno, nosotros tenemos mucho de esto en nuestro movimiento pentecostal. Y ellos entran, y lo cual está bien. Ellos aplauden las manos, con la mano blanca aplauden las manos. Y tocan la música se separa. Wow, una tina de agua se moja, todo. Ven, ahora nosotros hacemos esto. Nosotros hicimos una costumbre de hacer esto. Tenemos nosotros ha vuelto una de nuestras costumbres. 63. Déjenme decirles algo. Cuando uno está alabando a Dios en espíritu y en verdad, cuando se vuelve una costumbre hacerlo, porque piensa que debería hacerlo, porque piensa si no grita o brinca por arriba, por abajo, o baila con la música, su vecino va a pensar que está apartado de Dios. Está tomando de un arroyo estancado. Así es. Hasta que llene cada fibra, hasta que el Espíritu Santo mismo está burbujeando dentro de usted, no me importa si la música está tocando, si están tocando más junto a ti, mi Dios o lo que sea, el Espíritu Santo todavía timbra la campana de gloria en su corazón. Esto satisface. Esta es la porción de Dios que satisface. Cualquier cosa que es menos de esto y se acabó. Quizás hable con lenguas como hombres y ángeles, quizás de todos sus bienes para alimentar a los pobres, quizás profetice, quizás tenga todo conocimiento, entienda todos los misterios, estas cosas y todavía no es nada. Primera de Corintios 13, hasta que aquel algo que satisface, que solamente puede satisfacer aquella sed. Mi alma tiene sed del Dios viviente, como el siervo bramando por las aguas, al menos que lo encuentre, pereceré. Cuando usted tenga hambre de Dios, así algo acontecerá. El Espíritu Santo es para guiarle hacia las grandes fuentes de Dios. Sí, Señor. 64. Ahora, hay una cosa buena para alabar en el Espíritu. Es verdad, pero a veces uno tiene el Espíritu sin la verdad. Juan 4 dijo, alabamos a Dios en Espíritu y verdad. Y Jesús era la verdad. Esto es exactamente correcto. Y Él es la palabra. Los arroyos que Dios mandó para satisfacerlo en lo natural. Satanás ha contaminado cada uno de ellos. Él ha puesto el veneno en cada uno que podía. Así es, él tomó aquel gran arroyo de la iglesia. Esto era el camino de Dios. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Ahora, hay tres argumentos acerca de esto. La gente romana, los católicos dicen, él la construyó sobre Pedro, ¿ve? Y así fuera, pero Pedro se cayó en unos días, entonces no era, claro que no fue construido sobre Pedro, Petra, la pequeña roca, y luego el protestante dice que la construyó sobre él mismo, Jesucristo, no para ser diferente, pero tengo otra opinión que ellos, y nunca la construyó sobre ninguno de los dos, él la construyó sobre la revelación de quién era él. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No por conocimiento, no lo aprendiste por medio del libro, no lo aprendiste por unirte a la iglesia, no lo aprendiste en los gritos. Tú, pero el Espíritu Santo mismo ha traído a la persona de Jesucristo a ti. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia
y las puertas del Hades no la dominarán. Porque ella es santa, ha sido satisfecha en la persona de Jesucristo. Allí lo tiene. Esta es la cosa que nosotros queremos buscar, satisfacerla con esto. Está bien, nos enteramos que tenemos que 65. ¿El conocimiento? Oh, vaya, el conocimiento es una gran cosa. Nos llenamos y hoy en día estamos llenos de ello, pero ven, el conocimiento, como yo estaba diciendo el otro día, hablando en este tema del conocimiento, había un hombre afuera, hablando con un amigo mío parado allí, y dijo, si un hombre no cree en la educación, ¿por qué está leyendo la Biblia? Ellos. Yo pensé, bueno, si ellos no entendieron lo que dijo el Señor Jesús, ¿cómo van a entender a un tonto como yo? Lo que dijo yo, ellos ni siquiera podían entenderlo a él, tan sencillo como era. Él dijo allí un día, si no coméis la carne del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él no lo explicó, él siguió adelante, así es, ¿ven? Bueno, ellos dijeron, este hombre es un caníbal, nosotros lo queremos comer su carne, tomar su sangre. Él es un vampiro, ¿ven? Él quiere que seamos vampiros, ¿ven? Aquellos intelectuales. Pero él dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿ven? Vendrían a los elegidos. Dios había elegido por el preconocimiento y los quienes el Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ellos lo entenderán. Aquellos discípulos no podían entenderlo, pero lo creían. ¿Ven? Así es. Si uno lo cree, yo no puedo entender muchas cosas. Lo creo, como quiera. ¿Ven? Por Dios dijo que así era. 66. El conocimiento, ¿saben? El evangelio de Satanás es un conocimiento. ¿Sabían usted esto? Él lo predicó en el jardín del Edén, a Eva. Y ella fue engañada por su evangelio de conocimiento. Ahora, y ha contaminado a toda la raza humana con ello. Así es, exactamente. Ellos han tomado programas educacionales y lo pusieron en las iglesias. Está bien allí afuera, pero no en la palabra de Dios. No, Señor. Usted no conoce a Dios por medio de la educación. Usted no conoce a Dios por medio de saber, aprendiendo matemáticas y pronunciando palabras grandes. Pablo, él era un hombre inteligente, pero cuando él vino a Cristo y recibió el Espíritu Santo, fue con los corintios y él dijo, nunca vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, aunque él pudiera haberlo hecho. Dijo, vengo a ustedes en el poder y demostración del Espíritu Santo para que su fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en Dios. Ahora, a veces hacemos programas de la iglesia. Ellos también llaman por su pastor. La iglesia va para votar en el pastor. Ellos dicen, bueno, este pastor ahora, él tiene dos títulos del colegio. Él aprendió 4 años de psicología. Él tomó esto y esto y lo otro. Y ellos eligen este tipo de hombre. Porque en vez de un pastor que cree la palabra de Dios, es inspirada y que es Dios quien predicará la palabra a pesar de cómo se siente la gente al respecto. 67. Dios dijo a Ezequiel, ¿saben? Dijo, predícale si lo creen o no. Tú predícale como quiera, ¿ven? Correcto, si lo aceptan o no, eso no es. Ellos no aceptaron a Jesús, él siguió predicando como quiera, ¿ven? En vez de un verdadero pastor que realmente predicará la palabra y creerá en Dios, ellos intentan traer el intelecto, el hombre quien tiene la mayor educación, el hombre quien puede pararse en el púlpito y solamente tardar unos 15 minutos para que pueden regresar a casa muy rápido e ir a algunos a hacer otras cosas. Y Ricky puede sacar su auto deportivo y salir y ellos pueden ir a las fiestas del Twist y todo. Y eso nada más que una contaminación educacional híbrida. Así es, eso es exactamente lo que es, correcto. Pero ¿qué es? Satanás a su gusto, perdón, satisface a su gusto, ¿ven? Satisface el gusto de un miembro mundano de la iglesia. No satisface el gusto de un santo. Él tomará la palabra cada vez. Pero ellos dicen, oh, bueno, ahora aquellas personas son un poco locas. ¿Ven? Ellos solamente no lo entienden. Ellos intentan vivir en un día pasado. 68.
Qué extraño, yo salgo aquí al oeste y me entero que todos están intentando vivir en un día pasado. Ellos siempre quieren algo de los días antiguos de los vaqueros, que allí bajo el pantano los días antiguos de los montañeses. Ellos quieren actuar así, tener los programas de ellos, pero cuando vienen a la religión antigua no quieren nada que ver con ella. Días pasados, yo vine aquí en el tiempo del rodeo, vi que tenían a una mujer allí con estas cosas verdes debajo de los ojos y el pelo corto de un cigarrillo en la boca. Vaya, si ellos habían visto esto en los días pasados, ellos hubieran pensado que ella tenía una úlcera en algún lado. Ellos lo hubieran internado. ¿Qué tal si su madre hubiera salido vestida como usted y como su hija se visten hoy? ¿Qué hubiera pasado? La hubieran metido en una institución para demente. Claro, si ella salía sin su falda. Bueno, ahora recuerde, es la misma cosa hoy en día. Los hombres están pudriéndose en su carne, si están pasando por la mediana edad, entre los 20 y 25 años, sus células del cerebro también están pudriéndose. Ellos no tienen, las personas ya no tienen entendimiento, ellos no saben lo que es la decencia, ellos no saben la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y aunque su programa educacional, ellos sabían que la educación, te lo puedo comprobar, que es del diablo, no para leer y escribir, pero quiero decir, meter su educación en su iglesia. ¿Cuál fundación tiene el comunismo? La ciencia, la educación, es su Dios. Satanás, ¿ven? Esto es lo que él presentó a Eva. Esto es lo que tienen agarrado todavía. Ahora, está en nuestra iglesia, en la bautista, metodista, presbiteriana y pentecostales y toda, una educación intelectual, algún gran tal y tal, algo así, que solamente nos lleva aún más lejos de Dios. Está equivocada, sí, señor. Ahora nos enteramos que ellos satisfacen su deseo. Cuando una iglesia elegiría a algo así, muestra lo que está en la mente de la iglesia, lo que es su deseo, de lo que tienen sed. Ellos quieren decir, nuestro pastor tiene la mente amplia. A él no le importa si nadamos todos juntos y él nos acompaña. 70. Una muchachita dijo a mi Sara el otro día, su pastor había estado en África y cuando él regresó, ella se quitó la ropa esta noche con un par de medias puestas y le bailó el Watusi para entretenerlo porque él había estado en África. La Watusi es un tribu allí, ¿saben? No, hombre, me gustaría ver a alguna de mis muchachas en mi congregación intentar hacer algo así. El Watusi, ¿ven? Así se muestra. Y un pastor que se siente y ve una de su congregación, una niña pequeña, unos 16 o 18 años, desnudada así y dejarla salir con ellos. Esto muestra que él viene de un pozo estancado. Él mismo, un hombre de Dios, ¿quién haría tal cosa? Ciertamente. Esto se oye sin gracia, pero los reconozco que estoy predicando por toda la nación también. Pero saben que este también, hermano y hermana, déjenme decirlo, esto es la verdad. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos. Concluimos este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos compartiendo la lectura de este mensaje a partir de los párrafos 71 de este glorioso mensaje titulado Sed, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de septiembre del año 1965. Al despedirnos, le agradecemos a nuestro Padre Celestial por estos gloriosos tiempos que nos ha enviado a existencia. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido entrar en la escena de tu palabra, Padre amado, y seguir conociendo. Cuando tú estabas en la tierra, Señor, en carne propia, en carne, Señor, tu Hijo Jesús vino a la escena a cumplir todo lo que estaba escrito, Padre amado, pero en este último tiempo, Señor, el Hijo del Hombre tuvo que manifestarse, Señor. Ese era el misterio más grande que había, oh Padre. Una vez que se estaba manifestando el Hijo del Hombre, oh Padre, hasta los cielos, los científicos tomaron esa fotografía de esa nube, oh Padre, que subía y viajaba de muy grande, un cielo azul, oh Padre. Y esa era la manifestación de los siete sellos y los ángeles que se presentaron, oh Padre. Muchas gracias. En esta tarde, Señor, al despedirnos, no nos despedimos de tu presencia, Padre. Permite que sigamos
en conexión con tu palabra, y esa es la oración, oh Padre, muchas gracias. Y hay un día más, el día de mañana continuaremos con este compañerismo y compartiendo los mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. La voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Mas no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin
estas cosas. Me dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Cinco, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas eternidad, como estrellas a perpetua eternidad.